Supuesto que Ahí sí. va, ahora nos deberían escuchar todos. Ilustra muteado. Hello. No, no, simplemente estaba Ah, moviendo los labios. ok. Bueno, ¿qué tal? ¿Qué tal todos? Hoy costó empezar la sesión. Costó arrancar. Quiero que noten la cara de relax que tiene Machi. Tuvimos un viaje al pasado para recordar cómo eran los problemas técnicos, porque creímos que éramos mejores que ellos. Por supuesto. Y no lo somos. Capaz No. que tendríamos que Que empezar a traer un no tengo técnico. computadora, chicos, literal, no tengo computadora. O sea, esto que está pasando acá es porque es nuestra historia de la taberna, atar las cosas con alambre y manejarlas, es así. Y sí. Eso Y ven. los proyectos a pulmón son así. Se escucha bien, se ve bien. Deberían de Eso es lo escucharnos. importante. Avísennos. ¿Qué tal todo? Mientras vamos a poner musiquita. Sí, todo. Dice es Roger en el chat dice todo pasión, sí, No, todo pasión. en el chat. Ay, ¿Por qué yo no lo tenés veo el chat? Recarga. Por el C. No, es que me dice te damos la bienvenida a la sala de chat, me hace eso cuando me desconecta. Recargá. Sí, Adrián, el tema es que no tengo la paciencia que tenía al comienzo. Me acompaño para estas cosas. Claro, ya pasaron, tipo. Pasaron casi 100 sesiones. Casi 100 sesiones. Es un montón. Vamos a subirte un poquito más. Ahí va. Bueno, ahora sí. ¿Cómo están Ay, ustedes? me cargo el chat entero. Wow, decía había de todo. ¿Qué tal, qué tal? ¿Cómo la pasaron esta semana sin jugar? Contá por qué la jugamos. Claro. Pero puedo contarlo yo. Dale, dale. ¿Cómo vas a Chris decir tiene la una palabra primera? única para esto. León fue encontrado hace algunos días, apuñalado, recién apuñalado, encima de una cama. Es otra manera de decir que lo operaron. Claro. Hay un punto en el que vos estás encima de una cama apuñalado. No sé por qué le dieron Literalmente. inspiración por eso. Pero Gracias. bueno. Gracias, Ignatius. Vos me entendiste. Pero sí, Vos me entendiste. estoy en recuperación de Qué una bien. operación. Salió todo bien. Y el tema es que la recuperación es un bajón. Estuve re enojado con esto. Y cuesta dormir y todo eso. Pero menos mal que no jugamos la semana pasada. Podía estar sentado en la compu, pero estaba recontra dolorido y todo eso. Todavía hay También. cosas así. De hecho, es un riesgo esto porque una de las cosas que me hace doler es reírme. Claro. Y como ves, ya empezamos. Pero bueno. Otra cosa también es por qué lo apuñalaron. No sé si sabían, pero le sacaron un par de balas que tenía alojada. Parte de vivir en el lugar donde vive es el riesgo constante a terminar exponiéndote a una operación para que te saquen las balas. Pues tira, hay que ver cómo queda el otro y no te dice fin de sesión todos los puntos Hay que ver cómo queda el otro, ¿es cierto? en serio. Claro, balas su única debilidad. Ay, Ay, Es como la debilidad de Chucky, que es que lo apuñalan en el corazón, que básicamente es la debilidad de cualquier ser viviente. los vampiros también, ¿no? Sí, también es mi única debilidad es que me disparen. Bueno, no me Sí. disparó nadie por las dudas. Pero si, o sea, si tu única debilidad es que te disparen, si te apuñalan, estás de lujo. Sí, está de lujo. Ok, está muy bien. Bueno. Igual técnicamente que te disparen es una puñalada redonda, ¿no? Deja un agujero. No, basta. O sea que, y si te tiran el si tipo daguita, ¿cuenta como un ¿Se disparo? te apuñalan con una pistola? ¿Y si es una pistola que dispara cuchillos? Tal cual. Ey, antes no estaban las bayonetas que podían apuñalar directamente con un arma de Te fuego. apuñalan y te disparan. Wow. Era Es un mucho. montón. Bueno, vamos a usar toda esta energía Era para más de jugarla. una flecha que una bala. Exacto. Bueno, dejen cuáles Ya está serían las hablando mejores. alguien. La mejor debilidad. Sigamos. Vamos a dar los anuncios hoy, ¿les parece? Antes de seguir con esto de apuñalar con balas. Los das todos vos, León? No, no son Vamos con los cuatro. anuncios. Vamos con el primero. Uy. Gracias a todos los que se coparon el martes por ver el increíble one shot de Honey Heist. A todos los que estuvieron ayer en Noticias y Dragones participando en el chat. La verdad que el Honey Heist estuvo excelente. Fue súper divertido. Y el Noti vino recargado porque creo que tuvimos 2 semanas más de noticias. Así que hay de todo para Sí. ver. Lo siguiente, mañana. Ah, no, estos son los cierres.
De a poquito vamos sumando contenido en nuestro TikTok. Creado por Chris. That's me. Pueden encontrar el link en nuestras redes de chat y cuéntenos qué les parece. Y no se olviden de dejar sus sugerencias y si tienen preguntas para hacer y demás. Porque bueno, de a poquito vamos. Estoy tratando de armar algunas cositas más y pueden pasar por ahí a revisar el contenido que ya hay. Vayan a verlo, revisen, comenten, pongan cosas lindas. Y muevan ese contenido, compártanlo con sus amigos. Díganle, mira mamá, este señor hace cosas. Y muevan ese contenido si es que les gusta. Y está, termina ahí el anuncio. ¿Quién se hizo por los dos? Ay, para que lo saqué, esto es culpa de Lu. ¿Dónde está? Mientras lo encuentra. Si andamos buscando material para jugar presencial para sus partidas de rol, esta es Lu. No, claramente no. Para lo dos. Tiene voz de locutora. ¿Para quién lo lee? ¿Bachi o Lu? Ah, quiere? No sé, listo, lo veo yo. Lo acabo de tirar ahí. ¿Lo decimos al mismo tiempo? A ver si cantaban. No, eso es lo que acaba de decir Chris. Pero no terminó nada. No, no dije nada. Solo dije, hice una parodia a tu voz. Que no, claramente no. Sí, dale. No podemos. No. No, horrible. Primero para jugar presencial de sus partidas de rol, algo lindo para regalarle al DM o para atacas artísticos. Les contamos que pueden encontrar todo en la tienda de Instagram WJLaser, nuestro sponsor. Le dejamos el link en el chat, pueden escribirlo para consultar por el catálogo online. Les recordamos, WJLaser por Instagram. Ahí va. Baterías incluidas. Ahí entendí, le estás hablando a León, pero yo tengo esto por acá. Ahí va. Claro. Bueno, vale. Oh, qué bombo. Bien. Y lo último, bueno, lo último fácil, gente. Yo sé que a fin de año, siempre hacemos cosas en fin de año, pero esta vez no les vamos a decir y adelantar qué ni cuándo todavía, porque hay un par de cosillas que tenemos que pulir, pero queremos que el cierre sea lindo. Completar un par de cositas que ya hemos dicho que iban a salir y todo. Así que quizás podemos adelantarles que va a haber sorteos, premios, quizás. No lo sé, nada más. No voy a decir más nada, ya dije mucho. Así que eso, nada, gente. Se acerca fin de año y estas cosas pasan a fin de año. Sí. Va a estar bueno. Como siempre, cerramos el año con ganas. Esos son todos los anuncios, si no me equivoco. Esos son todos los anuncios. Bueno, entonces vamos a la intro y después a ver qué pasó la última vez que jugamos. Estamos en vivo. Estamos en el aire. No, por favor, volví. Ay, bien. ¿Se escucha la musiquita? Escucha la musiquita. A ver. Bueno. Qué desafinado que tengo todo. Ahí va. Si algo aprendimos es que todas las sesiones empiezan con las escenas del capítulo anterior y de esta parte se encargan los jugadores. ¿Qué hacen ustedes? Eso lo aprendió muy bien León. Cosas. Medi estaba mal, no quería funcionar y Biden se dio cuenta que estaba como torcido para un lado. De eso me acuerdo.
Yo voy a hacer trampas, no me acuerdo nada, así que voy a leer las notas. Parece. Son más de 100 páginas de notas. Ustedes no saben, y esto es algo que capaz, a lo mejor se los contamos, pero Bachi, cuando nosotros terminamos la sesión, se toma el trabajo administrativo muy en serio y hace un resumen de cada partida de Anuren escrito. Y ese resumen ya tiene más de 100 y pico de páginas. Es básicamente una novela. 166 páginas. Es una novela. Realmente. Un librito ya. Es un montón de contenido. Tenés trabajo para hacerlo. A ver. Bueno. El 87 a la deriva. Pati. Ah, Kaiden ahora tiene una araña mascota. Cierto. Es cierto. Están en negrita y en azul en el resumen. Sí. Pacto con el demonio del espejo. Que seguro, solamente le estoy diciendo lo que está en negrita y en azul. Voy a leer las notas, pero se debe no leer la nota. Voy a resaltar el resumen. León, nunca fuiste universitario. Se lee solamente lo que resaltaste. El resto se ignora. Por ahí lo resaltaste. Después de leer solo la palabra en negrita, bueno, aprendí cero de esta acción. Medi quería ir a la tormenta eléctrica, ¿cierto? Bueno, intentamos llegar hasta la tormenta eléctrica. Pensamos que Medi quería ir por alguna extraña razón o porque quería unirse nuevamente a su manada de medusas salvajes. Intentamos evitar llegar a la tormenta, pero la tormenta bueno, en la dirección opuesta a donde queríamos ir. Hicimos todo lo posible y terminamos apagando a Medi. Pero cuando llegamos al sitio, nos dimos cuenta de que Medi estaba bajo un encantamiento, una especie de maldición, generada por un gigante pastor de medusas cósmicas del cielo. Con un cuerno tocaba y hacía una especie de sonido con un patrón rítmico particular que hace que las medusas vengan a un sitio en concreto. Eso lo aprendimos y de hecho Bani ya está trabajando en el primer sintetizador del mundo de Anuren, que se va a colgar tipo pianito guitarra y va a hacer el mismo sonido y va a invocar a las medusas. Bueno, me lo acabo de inventar ahora. Así que llegamos hasta la tormenta, tratamos de esquivar algunas de las medusas que venían, tuvimos éxito y vimos que pasaron algunas Perdón, ¿cómo apareció eso en la cara de Lu? No sé, pero me encantó. ¿Cómo hacemos eso? ¿Qué cosa? Mirá la cámara de Bachi, hacelo de nuevo. Es Bachi reaccionando con emojis. ¿A qué? Al lado del botón de cortar en Discord tenés reaccionar con emojis. Joder. Wow. Es comunismo. ¿Querían carpinchos, chicos? Acá tenemos carpinchos. ¡Ey, no! ¡Puedo tirar un hechizo! Está bien, si yo lo hago, tapo todas las cámaras. ¡Oh! ¡Qué buena idea esa! Ey. ¡Muy bien! Vamos a agregar emojis de hechizo y tecnología y... ¿Y balas? Y claro, y disparo, espada. ¡Ey! ¡Buena idea! Bien ahí, incrementando la producción. ¡Ey! ¡Mano! ¡Sálgame! ¡Ay! ¡Pará! ¡Ay! ¡Casi tiro todo! Bueno, no sé cómo se hace esto, la verdad. ¿Cómo que no? Ahí aparece. Mira, voy a tirar un rayeta. ¡Ah! ¡Acá! ¡Wow! ¡Wow! Chicos, ahora tenemos que pedirles más emojis a. Cuando tire. Continuemos el resumen, chicos. Una hoja de lechuga, listo. Bueno, luego de haber descubierto esto. No peleamos contra el gigante. Básicamente lo que hicimos fue alejarnos del lugar. Medi recuperó la conciencia gracias a que le tiramos un contrahechizo, básicamente. Y eso estuvo re bueno. Trabajo en equipo de ambos. Vos como que creo que le sacaste la maldición o algo así. Básicamente lo que hice fue anular el efecto que estaba teniendo el cuerno sobre ella. Y ahí nos dimos cuenta, ahí alguien se pudo comunicar con ella y le dijo, mirá, monstruo, la verdad que no, que estoy viniendo acá. Y le dijo que dejara de escuchar. Tal cual. No sabía qué hacer, ok, intenta de dejar de escuchar y ahí es como que me dijo, vamos de reversa. Y volvimos a nuestro camino. Y nos estamos dirigiendo, como quien no quiere la cosa, hacia
las islas. Y lo último que pasó fue que Lu, ¿te llamó tu hermano? Es verdad, pasó eso. Me había olvidado. Es cierto que me llamó mi hermano, muy hippie mi hermano. Aportando un montón de información y aportando un montón de información y descubrí que mi padre está detrás de todo esto. Sí, que dijo que podés no casarte si jurás al trono. Al trono, me lo estoy pensando, no sé qué va a pasar. Puedo tirar un montón de permisos firmados con fecha de antes de mi abdicación y listo. Y después pierden mi agencia, claro. Sí. Pero bueno, veré a ver que cómo puedo resolver todo esto. Y renuncio a mi apellido. Ese es. Esa es la idea de tu hermano hippie, igual. Ojo, guarda ahí. No, esa es la idea de mi padre comunicada a través de mi hermano hippie. Peor. Medio hippie también, ambos. Todavía tengo que esperar por la información que me dé mi hermana y ver a ver qué va a pasar. ¿Y a ver si nos enteramos una buena vez con quién me quieren casar. Así que. Lo último que vimos, chicos, fue la cara de Yuvash cuando tiramos el espejo al agua. Manrel. No todos los desarrollos tecnológicos. Si no va ninguno. Yo le dije que reírme, me duele. No, 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 no. Tiramos el espejo al agua, eso es cierto. Que había llamado equivocado. Pero en realidad vimos al Rakshasa. Sí. Esperen, no me acuerdo de eso. ¿Me lo vuelven a contar? No. Caí en el piso a restar a Jair de dejado que estaba el espejo. Manrel. Para hablar con el del ojito, pero nunca me respondía y le preguntaba cosas. Entonces empezó a decir, bueno, ¿quién más lo usó? Nadie más lo usó, supuestamente. Bueno, rompámoslo, tirémoslo. Y Babin dice, tirémoslo al agua. Entonces Kaiden hace whoop. Y cuando está girando en el aire, vemos la cara. O sea, el chito estaba yendo y Kaiden dijo, no, whoop. Lo tiramos. Y claro, y aparece volando. Y pum, se hunde en la oscuridad del océano. Me hizo mucha gracia esto. Es buenísimo. Es una gran herramienta para una gran herramienta para distraernos, además. Sí, sí. Quiero decirles que ahora acabo de desarrollar la teoría de que Mehdi. La teoría de que Mehdi es un flum. Es del espacio. No sabemos. Pero tiene poderes y se comunica. Le podría hablar. Para mí, Mehdi es un flum. No necesariamente. Yeah. Puede ser. Sí. Tiene mal el nombre, entonces. Ey. Bueno, sí, todos estamos riendo y es un flum pirata, pues, tal cual. Mal. Bueno, vamos a empezar entonces. Empecemos. Como bien dijeron todos, tuvieron toda esa situación con el gigante, tuvieron que escapar de todas las medusas, que no los estaban atacando ustedes, simplemente estaban yendo ese gigante, pero digamos, ocupan mucho espacio y ustedes tenían que, digamos, sortearlas para que no se choque, no se vayan a, se rompa nada. Por suerte lo hicieron sin mayores problemas. En un momento Vines apagó a Mehdi, que era algo que no quería hacer, me acuerdo. Pero después lo volvió a prender. Y creo que esos son todos los detalles que recuerdo que no mencionaron. Cuestión que sí, bien eso. No sé yo. Ahí está. Bien, déjenme poner musiquita. Acá no es. Es acá. Le voy a contar algo. Por alguna razón yo me armé listas en Roll20. Y Roll20, cada tanto,
cambia los temas que hay en las listas de reproducción. No le importa. Listo. Entonces, a veces tengo mi lista de mar. No. Y el tema que quiero poner está en combate. Nueva forma de trolear al DM. Bien, mensajes a nuestro a la gente del chat para que nos ayuden. Alguien había comprado inspiración para Jagger, no me voy a olvidar. Para mí, gracias, gracias por esa inspiración. Bien. Les quiero mucho. Muchísimas gracias. Somos el terror del DM. ¿Por qué me sacaste a mí la inspiración? Yo no me gasté ninguna de las dos que tenía. No había ninguna, me fijé y no tenía. Yo no me gasté ninguna inspiración. Ahí, déjame ver la última sesión y te. Sí, sí, es correcto. ¿Sí? ¿Tenías inspiración? Hablo por top, no, no lo haría. Ahí está. Ahí va. Bien. Ay, mensaje de nota, me encantó. Toda esa escena de acción en el mar y de escape de toda esta situación terminó bien entrada la madrugada. La tripulación de a poco se... ¿Para qué no me gusta esto? Vamos acá. Ahí me gusta un poco más. Se calmó entre todo lo que está pasando. Se empezaron a organizar un poco. Ok, perdón, unos gritos ahí. Ha sido descubierto. Se me bloqueé. Ahí va. Como que sin hablar mucho, cada uno vuelve a su posición en el barco, a arreglar algo, a limpiar alguna cosa. Las personas más... más desacostumbradas a esto, que están totalmente sorprendidas, son Oswaldo y el Firbol. Que el Firbol no está presente, probablemente esté en alguna parte de abajo del barco. Y Oswaldo está agarrado al mástil más alto, mirando así para todos lados, con los ojos enormes, abiertos, como el clásico Blink que es. Del Firbol, ¿qué sabemos? Estuvo a los gritos durante todo el encuentro. Se la pasó a los gritos, realmente considerando si lo rescataron o no de la situación en la que estaba. Odia los barcos. Lo dijo varias veces. Odia el mar. Lo dijo también varias veces. Quiere volver a la tierra. También lo mencionó varias veces. En ningún momento se le escapó un insulto. Pero el miedo era notable. Pero lo pensó. Y tal vez. Seguramente sí. Bueno, todos tienen un montón de inspiraciones. Uy, gracias. Salvo León. Con lo cual me parece muy copado. Parece perfecto. Tu operación León son los emojis que usamos para molestar. Vamos a usarlo para molestarlo. Gracias, Puel, por cambiar esa inspiración. Emoji de Puel. Ah, porque no está activado, ahí está, perdón. El mar se nota tranquilo, pero hay otras nubes en la distancia que les mencionan tormenta. Ustedes ya pasaron por varias tormentas, ya saben cómo va a ser de grande, de estruendosa, de peligrosa. Saben incluso, muchas gracias por la inspiración. Entonces, de alguna manera, solo el vaivén de las olas que hay los mantiene sin preocupación. Saben cómo lidiar con eso. No va a ser un problema esa tormenta. Pero hay algo re extraño en el horizonte. Ahí abajo de la luz de la luna, parece que hay un barco chiquito. Se dirige hacia ustedes. ¿Barco chiquito, onda bote o...? No, tendrá el tamaño de una lancha grande. ¿Tiene bandera? ¿Color? No, 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 no. No solo no tiene bandera, no tiene velas.
¿Y viene hacia nosotros a gran velocidad? No, gran velocidad no. ¿Se ve a alguien? A ver esa percepción. Pero bueno, siempre tiene su catalejo, así que... Es que iba a decirle a Paggy que traiga el catalejo. Bueno, por suerte, Jagger tiene ojos y va a mirar hacia el barco. Sí. Por suerte, Jagger tiene el rollo de papel higiénico y saca un crítico. Mira, otra vez. ¡Vamos! Para Chris, este creo que es tu primer crítico, no sé. El tengo más cero a percepción y acabo de sacar un 20 natural. Muy bien, muy bien. Y gracias, Nota, por regalar suscripción. Gracias, Nota. Menos mal, porque las tiradas de Chris en las últimas sesiones, pobre. Sí. Mis últimas, podemos reaccionar con un 20. Vamos a reaccionar con 20. ¿Vos? Lindo. Ay, ¿cómo lo tocas? En la distancia distinguís que hay dos personas en ese barco, como que están apoyadas en los bordes opuestos, están así mirando. Mueven las manos y en el medio de ellos parece haber como una estructura de metal. Pequeña, no muy grande. Ok. Permiso. Bueno, yo también me voy. Creo que hay dos personas moviendo las manos, una de cada lado, y hay algo en el medio metálico. No sé qué es. ¿Manrel? Manrel está en el timón con Villarleana. Mira, ¿tienen armas? No se ven armas. ¡Ey! ¡Les podemos robar! Dice. No. Digo, a lo mejor podríamos acercarnos y ver que si son amigos, son amigos. Y ver qué tal. Manrel, ¿podrías bajar y dejar a Vidaliana? Decirnos si conoces o has visto algo como esto. Baja, Manrel. Con su silla de ruedas, por la rampa, sin problemas. Te pide el rollo que usaste para ver. ¿No teníamos algo mejor que esto? Había un catalejo, pero no sé dónde está. Mira para los costados. Creo que lo tiene Vagins. Vagins, ¿vos tenés un catalejo? ¿Pidieron? Sí. ¿Puedo usarlo? Pero como él estaba tan contento usando su rayito de papel. Claro, no querías arruinar el momento. Lo agarra y mira. No tengo ni idea qué es eso. Pero nos vendría bien un bote a nosotros, ¿no? ¿Nos vendría bien un bote? Y vos podés ir al lado del dragón, tranquilo. Podemos, qué sé yo, ir a tierra y volver, ¿no? Claro, porque perdimos nuestro bote. Ok. Pero estas personas nos hicieron alguna seña o algo. Marrel, mira. No parecen estar enteradas, ¿eh? Parece que están ahí hablando. Entre ellos. Sí. Alguien quiere acercarse conmigo, pero sí. Le pasa a Jair el catalejo. Mirá, ¿no es algo raro vos? El catalejo funciona sorprendentemente mejor que el rollo de cartón. Y vamos a respetar tu crítico. Okay. Vos lo ves y ves todo en detalle. La estructura de metal ahí parece estar moviéndose. Y no son personas comunes y corrientes. Son claramente tritones. Tienen aletas en los costados, tienen aletas en los antebrazos. Les sale desde el hombro también un pequeño pico. Y están hablando re tranquilos ellos. ¿La estructura metálica es una jaula? No parece, no distinguís bien qué es, pero es como una un,
como si fuera un cubo de metal y arriba un rectángulo de metal. Todo lo que distinguís vos. No tiene barrotes, está todo tapado. Gracias por el rey, chico. Gracias. Qué grande. Pero si es una especie de contenedor. Parece un contenedor, sí, sí, se mueve. Okay, okay. Como para los costados. Baggins. ¿Eh? Los tripulantes del bote parecen ser tu enemigo natural. Tritones. ¿Ahora? Ah. Pero son dos nomás. Son dos y tienen algo en el medio que parece ser un contenedor que, para desgracia de todos nosotros, se está moviendo. Devuélveme mi catalejo. Quiero observar la cosa de metal. Dale, hace tirada de percepción con ventaja. ¿Ah? No. Shift. No era. Alt. No. No era Alt. Era Contra. No, era Shift. Tampoco. Shift. Estoy apretando Shift, no pasa nada. Ahí va. Bien. Mirás la cosa esa de metal. Efectivamente se mueve. Pero más que moverse, parece vibrar. Y tiene muchos tornillos. Como si estuviera envolviendo. Algo estuviera envuelto en chapas, digamos. Todas planas. Y no parece estar oxidado. Eso te sorprende un poco. Por la velocidad a la que van. Sí. Con mis conocimientos de navegación, ¿podría calcular más o menos en cuánto tiempo tardarían en cruzarse con nosotros? Tiene inteligencia. ¿Eh? Tiene inteligencia. Sí, 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 lo sabes. Mirás así, calculás todo, vos tenés la velocidad de ustedes sin problemas. No hacía falta tirada, Baggy es suficientemente inteligente. Se van a encontrar más o menos en 10-15 minutos. Ok. Baggins. Están viniendo bastante rápido en un poco. No tenemos mucho tiempo para prepararnos. Como conocedor, dirías que es lo siguiente que debemos hacer: saludarlos, robarles. Atacarlos. Me interesa esa cosa de metal que tienen. Ok. Si no tuviesen la cosa de... es que hundirlos es no tiene sentido, porque están en el bote por la cosa de metal. Son tritones, no necesitan usar un barco para atravesar el agua. Tiene mucho sentido. Ok. ¿Cuánto tiempo aguanta un tritón fuera del agua? Mucho. Sí, cuando te peleamos en... ¿Sabemos si son resistentes al fuego? Ok. Mi plan es: sujeto a ambos con lianas, los levanto y ustedes lanzan fuego. Cuando estén lo suficientemente deshidratados, empezamos a hacer preguntas. O a lo mejor es una manera muy violenta de decir hola. Tal vez solamente podrías agarrarlos. Ya está. No hay necesidad de tortura extra. Ah. Sé que te sos el gatillo fácil, en especial con lo que se refiere a agarrar fuerte a la gente. ¿Quieren que los interceptemos antes de que lleguen al parque? Creo que estamos en curso para eso, pero vos sos la navegante. ¿Estamos yendo hacia ellos? Digamos. Sí, están en esa dirección, digamos. Todavía están a tiempo de doblar ustedes para no chocárselos, pero probablemente ellos, digamos, sean más ágiles que ustedes en cuanto al movimiento marino en el barco. Por si las dudas, igual le decía a Villarleana como que... Te mira y levanta una ceja. ¿Qué te pasa? Yo también levanto. El pote. Aquí doble un poquito. Gracias. Bueno, sé que
El plan es esperarlos. Y que ya vamos a agarrar con sus redes de plantas. Ok. Bien. Acerquémonos entonces. ¿Es necesario que nos disfracemos de señoras o simplemente escondemos a Baggins y avanzamos? No, es que saben que. Baggins es que. ¿Por qué disfrazarlos? Digo, como los piratas que se disfrazan para que un barco se acerque y piense que son amistosos. Bueno, no importa. Pero la vela, creo. Leíste eso en un libro, ¿no? Ese. Sí. Bueno. Reacciones más rápidas del oeste. El plan parece ser simplemente esperar. Y de a poco se va acercando. Y Vines nota que se están acercando mucho más rápido de lo que parecía. No solo eso, sino que conforme están acercándose, ellos se dan cuenta de ustedes y empiezan a mover las manos así. Y ahí ven todas las aletas que tienen entre los dedos, en la cara. Parecen tener dos máscaras enormes cada uno. Y tienen ropa mal puesta. Ahora explico qué es. Pero el bote también hace mucho ruido. El bote de ellos hace brrr, puff, puff, puff. Y mueven así las manos. Y por ejemplo, cuando digo ropa mal puesta, tienen puesta una remera, pero se la pusieron por la manga en este brazo. Y simplemente siguieron derecho y tienen, digamos, la remera colgando de un brazo. Tienen un pantalón también colgando del otro brazo. Y ellos tienen, digamos, después sus ropas de algas que se saben usar, digamos. Uh-huh. Tienen. Uno tiene una mochila en la cabeza. Y los mira y los. Me voy a tirar armadura de mago, por si. Y lo primero que pasa es que Cazuela sale disparado hacia el barco de ellos. Cazuela, vale. Su dragón tortuga bebé. Parece estar totalmente molesto con el ruido. Ok. Voy a agarrar. Nada, no voy a agarrar nada. No puedo tener un dragón tortuga yendo a toda velocidad, velocidad crucero hacia un barco. Podés intentarlo, tiene bastante fuerza. Ya. Mi única intriga, igual en este punto, es saber si ellos están intentando la táctica que dije antes de disfrazarse de personas para atraernos, solicitar ayuda y que sea una emboscada, o si tira perspicacia, porque algo raro hay en su forma de vestirse. Ok, esto es, ¿cómo es que se llama perspicacia? Insight, ¿no? 13. Mirá, parece que si lo están intentando hacer, le está saliendo horrible. Así que suena que no. El otro tritón que ustedes conocieron estaba bien vestido, usaba la ropa bien. Tenía chaleco, tenía una remera, tenía un sombrero. Todo puesto en el orden correcto, en el lugar donde va. Estos parece que están adivinando. Ok, viendo a Edur, le digo, ¿ves? Los profesionales saben. Ellos escribieron el libro, ¿no? Seguramente. ¡Tener a Cazuela! Confío en el criterio de Cazuela, digo. Tiene varios días de nacido. Va a romper la cosa metálica que me interesaba. Trenalo. Ok. Tenés que enseñarle los modales. Chiflo muy fuerte para que Cazuela se pare. Hacé tu tirada de Animal Handling. Pero recordemos que vos tenés ventaja porque es un dragón. Exacto. Y gracias por el rey, chicos. Qué grande. ¡Uy! ¡Gracias por el rey! ¡Genial! ¡Ey! ¡20! ¡Wow! ¡Wow! ¡Dos críticos! ¡Muy bien! ¡Crítico! ¡Wow! ¿Cómo están? ¡Muy bien! ¡Bien! Todas las tiradas que no me han salido en los últimos... Sí, 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 sí. ¡Animal Handling! Sí, sí, sí. 20 en Animal Handling. Donde tengo más cero. Gracias. Bien. ¡Qué grande por seguirnos por el YouTube! Gracias. Gracias por pasarse. Jagger chifla. Y Cazuela frena y mira para atrás
confundido. Te mira. Entendió que vos dijiste que pare. Le hago una seña que pare. Y todos dijeron, Edulce, wow. Y mirando a Baggins, que entiende que me salió de pedo a vos. Y Cazuela vuelve nadando rápido, se sumerge y aparece por detrás del otro lado del nube, asomándose como escondiéndose. Okay. ¿Y los tritones? ¿Cuánto falta para llegar hasta los tritones? Están ahí nomás, están re cerca, poner unos 100 metros. Ok. Y voy a gritar entonces. ¡Ey! Y agita las manos con la ropa que se mueve para cualquier lado porque estaba puesta. Pregúntales qué quieren. ¿Qué necesitan? Se miran entre ellos. Millón de dólares. ¿Quién habla tritón? Responde en un idioma que vos no entendés. Parece que está haciendo burbujas constante. David, ¿vos entendés lo que dicen? No entiendo, o sea, sé que yo no hablo el idioma, pero he lidiado con tritones antes. Todas las veces que escuchaste ese idioma, se estuvo por desatar algún tipo de ataque, de asedio contra cualquiera. Para vos es señal de peligro. Claro. Okay. Kaiden, ¿telequinesis? No. Puedo intentarlo, pero quizás les asuste. Les tiro telequinesis. Mira, si. Uno de ellos se cae al agua. Y el otro mira. Mira hacia el hacia atrás buscando Firbo y a Oswaldo. Oswaldo sigue allá, ahí. Vigía. Sí, por eso, hacia arriba también, hacia Oswaldo. Mira para abajo y dice, ¡hay un bote! Lo vimos, Oswaldo, gracias. Por casualidad. ¿Hablas tritón? Nunca vi uno. ¿Cómo son? Están en el bote. Este, el otro se cayó al agua. Baja, Oswaldo, con ustedes. Ok, Oswaldo, ¿querés ir y acercarte al bote? Levanta las alas y despega. Se acerca hacia el bote. Los tritones. El otro se sube al bote y los miran y le hablan en esta lengua extraña. Y Oswaldo le responde en su lengua, y ninguno se está entendiendo lo que está pasando, pero su bote sigue avanzando hasta casi ponerse al lado del barco. Y ahí Vines ve. No tienen velas porque tienen un motor. Esa caja es un motor que funciona de manera autónoma. Vos has construido cosas así, pero esto parece sostenerse, digamos. Y los tritones están ahí, tienen unas valijas abiertas con cosas. De alguien que no son de cultura tritón, el bote lo detienen. Para detenerlo, agarran un remo y le pegan un palazo al motor. ¿Se ven las cosas? ¿Qué hay? Hay, bueno, ropa, hay cubiertos, hay unos cuadernos, hay papeles, hay un reloj. Todas las cosas que ellos les muestran o les ven puestas están de alguna manera mal usadas. Quiero... Dale. Con mano de mago voy a agarrar unos papeles para ver qué son. Te miran así mientras la mano espectral le retira sus pertenencias. Yo voy a hacer algo... Espera. Okay, yo quiero saltar al bote. Y revisar el motor. Vas a saltar al bote de los tritones. Sí. Y revisar el motor. Baggins. Va a saltar al bote de los tritones. Sí. Saco la espada. Para revisar el motor. Saltás al bote de ellos. Y los dos te miran. Y vos ves que las máscaras que tienen.
más que máscaras, son visores. Adentro de las máscaras está lleno de agua. Interesante. Y te miran y te ofrecen cosas. ¿Qué me ofrecen? Las cosas que sacan de la valija. Un cinturón. Te notan ahí interesado en el motor y uno agarra el remo y le pega. Oye, no. Mientras tanto, Caen ve el papel y parece ser una nota de viaje de alguien del monasterio. Bien. Parece ser algún tipo de monje que decidió ir a los reinos independientes, pero... ¡Osvaldo! ¿Conoces a esta persona? Y se lo muestro. Mira, no. A los reinos independientes, es que extraño, estaba por el otro lado. Bueno, ok. Baggins. ¿Sabes? ¿Es racista de mi parte si intento comunicarme? ¿Sí? Ok. Edur está. Sí, pero solamente decís cosas racistas. Edur está al lado de Jagger, tiene una bolsa, un saco de arpillera y un cuchillo. ¿Para qué es el saco de arpillera? Para juntar las cosas de bote. Igual no los estamos robando, ellos nos las están ofreciendo. Claro. Ah, bueno, entonces agarramos todo. Se asoma. Voy. Y tira la mano y agarra una camisa. Esta no me gusta. Le hago una serie de los tritones como de... Bla, 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 bla. Se mira y te responden algo así. Y se suben al barco, uno empieza a trepar por la pared. Los dos. Lo agarro. Y agarro al otro. ¿El puedo tirarte telepatía de nuevo? Sí, sí, sí. ¿Telepatía o telequinesis? Por las dudas, eh. Telepatía, telepatía. Vos querés hablar con... Sí, sí. Telequinesis es levantar cosas, telepatía es mental. Te los pongo enfrente, Kaiden. Son horribles y huelen peor. Ustedes están acostumbrados al olor del mar. Esto es mucho más profundo. La sal va todavía... casi sería lindo oler sal. Pero hay algo más ahí en ese olor ácido y salado que les... Que le llama mucho la atención en un punto. Que no tocaba el sol. Es claro. Posible. Sí. Mientras tanto, Ains, ¿querés tirar para ver el motor? Sí, dale. Quiero. A ver tus herramientas. Más 5, suma 18 en total. 18. Te pones a inspeccionar. Mirás. El motor se conecta a una hélice atrás donde está el timón. Es. Realmente bueno. Y parece estar hecho a base de consumir perlas. La combustión que genera para toda la energía la hace con perlas. Encontrás restos de perlas y restos de collares ahí. La verdad, sorprendente trabajo. Está todo bien. El mayor problema que tiene ahora es que le falta combustible. Y vos te das cuenta que ellos le pegaban y sacudían un poco el polvo que estaba ahí, entonces andaba un poquito más. Los golpes tampoco ayudaron, así que hay cosas para arreglar, hay cosas para solucionar, pero está en perfectas condiciones y es un excelente trabajo. Y vos lo identificás, es claramente del monasterio. Esto salió del taller que vos tuviste. Sí, 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 sí. O sea que esos tritones no. No, esos tritones no, nunca viste. Quiero revisar las otras cosas que hay acá en el bote, a ver si hay algo que indique el nombre del propietario original. Bien. Un poquito. El nombre del propietario original. Buscás y te cuesta, pero eventualmente encontrás una marca en una de las costadas del motor, donde los artífices hacen su mella, su marca. Y es el profesor ese que te tuvo cariño a vos, que te ayudó, el profesor ese de maestro, que no me acuerdo ahora cómo se llama, perdón. Old algo. Sí, 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 sí. Old Mar, no sé.
¡Ey! Esa no la usamos, esa no la usamos. Ulmar es muy bueno. Ulmar no la usamos, gracias. Ulmar. Dueño del taller de cosas marítimas. Es claramente un hermoso trabajo de construcción de motores. Lo de las perlas te sorprende, no estás del todo seguro cómo funciona esa parte. Sí. Pero sí, es muy caro el motor. Sí, no, es extremadamente caro. Está hecho con los mejores materiales. Probablemente se tomó un par de meses en construir esto. Solo cada parte. Y bueno. Bien. Es un motor muy interesante. Hay que analizarlo. Hacerle una autopsia. Desarmarlo, tal vez lo normal con una fuente de energía más barata. Necesito subirlo al barco. Edur te mira con su bolsa de pillera y un cuchillo. Vamos a necesitar una bolsa más grande. Bien. Festeja. Mientras tanto, Kaiden. Tu mente se conecta con la de los tritones. ¿Qué le dices? Blu, 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 blu. No se sobresalten, soy yo y les saludo. Se miran hacia los costados. ¿Me entienden? Asiente. ¿De dónde vienen y hacia dónde van? Segundito, te busco. No abrí mis notas. Buenas noches. Claro, todo es glue con ellos. ¡Ay, sí! Buenas noches. Son Gustavo. ¿Y quién más? Agustín. Yo iba a usar otros nombres, pero mi reputación me precede. Te dicen Gustavo y Agustín. Gluberto. Muy bueno. Bien, ¿de dónde vienen y hacia dónde van? Venimos de la ciudad del abismo. Estamos buscando gigantes. ¿Para qué? Porque queremos estudiarlo. ¿Estudiar? Sí, ¿vieron algún gigante ustedes? ¿Son grandes? No, todavía. Es la primera vez que ven gigantes. Nunca vimos uno, escuchamos un montón. ¿Escuchan? Sí. ¿Cómo? No. Con y se señalan un agujero en la cabeza. Oh, ¿y qué les dicen? Que los gigantes son grandes. Ah, por cómo escuchan. Oh, interesante. ¿Y tienen noticias de allá? ¿De dónde? De la zona de donde vienen. Sí, un montón. Cuente. Nosotros somos. Y se acomodan ahí colgados de la mano de Jagger. ¿Qué tiene? Creo que las dos caras de pescado se sacuden ahí. Se acomodan así. Somos estudiantes de la ciudad del abismo. Rebeldes académicos. ¿Saben algo de los rebeldes académicos? Sí, ¿qué quieren? ¿Sobre qué? Noticias del lugar de donde vienen. De la superficie, quizás, de la zona donde vienen. Hay muchos barcos como este. En la dirección en la que están yendo. Y están siendo desarmados. Desarmados, eso. ¿Y su gente está teniendo algo que ver con esto? ¿Y ustedes son rebeldes porque se están yendo al barco? ¿Eh? ¿Por qué son rebeldes investigadores? Segundito. ¿Escuchan a Bachi bajito también? Yo le subí el volumen de Discord. Ah, ok. La gente que vive en la ciudad del abismo tiende a tener una vida muy violenta. Constantes guerras, constantes asedios, constantes misiones para ir a robar
algo, para ir lo que sea. Y... y nosotros decidimos que no era el camino. Y señala a su compañero que todavía estaba en posición. Tuvimos algunos para mí la misma mano. Y son bastante nuevos en esto, ¿no? De usar cosas del mundo exterior. Oh, sí, no sabemos nada. Encontramos este barco con una persona que al parecer estaba siendo comida por los peces. ¿Lo encontraron siendo comida por los peces? Sí. Oh. Yo escuché eso del barquito. Sí, 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 sí. Salto al barco. Salta. Te miran los dos. Y hay una cosa, por más de que estén totalmente controlados, digamos, siguen siendo tritones, a los ojos de un dron. Hay un deje de este es mi enemigo. Acabo de acordar que Kaiden está hablando telepáticamente, así que yo solamente sí, no, algún día los conectó a todos. Ah, listo. La albóndiga está ahí, él es el teléfono. Bien, ahí era la albóndiga. Ustedes se encontraron el bote con el cadáver del profesor del taller mecánico de la academia de monasterio flotando en medio del agua. ¿Profesor? Sí. No sabíamos cómo se llamaba. Pero si hace nada que no fuimos del monasterio. Ay, no, vaya, se caía bien. Más allá de eso, yo pensé que se lo habían robado, no que lo habían looteado. No, lo encontramos y le preguntamos al cadáver si quería usarlo y no respondió. No, así que decidimos que era más fácil y queríamos pasar desapercibidos entre la superficie. Ok. Claro. Sin dudas, estos dos, digo bajándolo. No, son los caramelos más brillantes. Edur tira la bolsa y el cuchillo y se va para otro lado. Están aburridos. Bueno. ¿Por qué está el profesor en medio del océano? ¿Y qué le pasó? Igual te mira. ¿Eh? ¿Era normal que el profesor del taller se fuera? No, en absoluto. Pero es posible que haya vendido el bote. Ah. Eso es solo. Tiene mucho más sentido. Se pueden comprar muchas cosas en el puerto. Ok. ¿Decían algo sobre quién podía ser el dueño del... o quién estaba en el bote? Claro, se lo mostré a Rufaldo y dijo que no lo conocía, así que... te los vuelvo a dar. Entonces puede ser que haya pasado eso. Bueno, el profesor del taller está vivo. Bueno, por ahora le voy a creer. Le voy a creer a Rufaldo, no le voy a creer. Ellos dos. No parecen estar mintiendo. De hecho, lo escuchaste, son como unos investigadores. Sí, no creo que sean gigantes. Del tipo que, bueno. ¿Y por qué estudian gigantes? ¿Qué es lo interesante sobre los gigantes? Nosotros solo le conocemos los pies. No sabemos bien cómo es la cara. No se pierden de nada. No. Bueno, pero... ¿los pies no son peligrosos? Sí, destruyen todo lo que pisan, no les importa nada. Imaginen la parte de arriba. Bueno, por eso queremos hablar con ellos. No puedo hablar mucho, porque son muy grandes y no lo van a ver. Además, ustedes tienen problemas para hablar con cualquiera que no sepa su lengua. No, así pero que... quizás los gigantes sepan. Entendí la vaina incidental cuando lo cruzamos con... este gigante que hola con gigante. Sí, pero tal vez sean algunos tritones, no todos. Algunos gigantes. Uno de ellos se vuelve hacia Vines. Lamento mucho todo lo que pasa entre nuestra gente.
Lo cierto es que no compartimos para nada esa situación. Los criminales, sí, hay una... Cada uno tiene que ir preso porque ambos bandos hicieron cosas malas. Yo por lo menos sé que fui secuestrado de bebé. Me rescataron. Pero bueno. Pero bueno. Que alguien se agache un poquito y le dé un codazo. Es nada, estoy muy lado. Entonces, la gran pregunta es: cara de pescado. Se mira entre ellos. Lo digo Aglustín, cariñosamente. Y... Aglustín y Glustavo. Glustavo. Ok. Mi pregunta es: ¿hace cuánto que salieron de las costas de Galshakot? No, no fuimos a Galshakot, no. No, de la ciudad de las profundidades. La ciudad del abismo. Ah, la ciudad del abismo. Ok. Oh. Y yo diría que algo así de. Según lo que calculamos, unas 15 a 20 mareas. Algo así. Ok. ¿Y qué vieron de inusual en el camino? Y mi pregunta es: sobre la ciudad del abismo, debe de haber pasado un ejército completo de barcos. ¿Qué dijo? Lo que dijeron de que estaban desarmándolos. Sí, pero dijeron barcos como este. Barcos como este y en el monasterio. Quizás todos los barcos son iguales y queden los mirar para ustedes. Asiente. Ah. Ok. Entonces, ni idea. Bueno, en la ciudad del abismo sí, están pasando cosas. ¿Qué está pasando? ¿Qué? Se miran entre ellos. Dudan un instante. Quieren tomar control de una isla. En la superficie. ¿Qué isla? Una que queda al norte. Una que queda al norte. Caen acá del mapa. ¿Dónde? Imaginen que están viendo el mundo desde arriba. Y nosotros somos esta parte, digo, agregando el mapa, enseñándole a ver en perspectiva a dos personas que en su vida han visto en perspectiva. Miran el mapa totalmente sorprendidos. Oh, acercan la cara y un poco refriegan sobre el papel. La parto un poquito. ¿Acá? Ah, ok. No. ¿Por qué? ¿Qué hay? Tiene muchos ríos, muchos lagos que están conectados por abajo a acueductos, todo subterráneo y... Ok, no me gusta que vayan ahí. ¿Por qué? Marca de nuevo, por favor, el lugar, León. El coso todavía tiene el dedo ahí. Su dedo azul. Ok. ¿Y quién está organizando esto? ¿Por qué no crees que vayan ahí? Oh, el Gran Babas y todos sus generales. ¿El Gran Babas? ¿El Gran Babas? ¿Ustedes lo han visto, el Gran Babas, últimamente? El Gran Babas está en la ciudad del abismo. Por eso nos escapamos. No. ¿Cómo se ve el Gran Babas? Y se señala en los ojos. ¡Dios! ¿Sus ojos? ¿Para sus ojos tienen los ojos iguales que el grabado? No. Son ojos. Son ojos medio de pescado. Ojos. Claro, no están dando una pupila luchando. Enorme. No. Mi amigo Bain se refiere a. Como, ¿cuál es su apariencia? Es grande, tiene tentáculos, bocas, puede mover el mar. ¿Cuándo lo vieron? Y la última vez que lo vimos estaba dando órdenes en el castillo. Pero, ¿hace cuánto? Antes de que nos vayamos. ¿15 mareas? ¿Cuánto? 15, 20 mareas. O sea, hace unas 40 mareas. ¿Ah? ¿En cuánto dura una marea? Un día. Hace menos.
Hace menos de un mes que partieron de la ciudad de lo mismo. ¿Hay alguien que se está haciendo pasar por el Tambar? Se miran. ¿Qué es un mes? 40 mares. No. No. ¿Cómo que no? Eso es un ciclón. Son bueno, 45. Bueno, sí, eso. Lo que ustedes dijeron. Ok. Entonces, el Gran Babas y sus generales están tratando de invadir una isla en la superficie que da justo la casualidad que es mi casa. Ahí está Bacristán. Oh. No, Bacristán. Toda esa isla se llama Reino de Bacristán. ¡Wow! ¿Toda? Ah. Ahora van a tener menos. Dudo. En los planes se llama Isla Fácil de Hundir. ¿Quieren hundirla? Es más fácil, así se invade. Claro. Ustedes no saben nadar. No. No. Un poco. Quizás en un poco. Bueno, bien. No tienen ninguna conexión con la superficie en la ciudad del abismo. Hay algunas conexiones, sí. ¿Cuáles? Son unos objetos, se miran redondos. Ajá. Que tienen como agua adentro. Objetos redondos. ¿Gente? Agua. ¿Y burbujas? Sí, se miran. Saben un montón de culturas de tritones. Comieron calamares crudos. Son una delicia. Crudo. Me refería. ¿Pelearon contra ballenas? Okay. Entro hacia los camarotes y vuelvo un par de segundos después con la burbuja del abismo en la mano. La miran así los dos. ¡Tienen una! ¡Y está entera! ¡Ah! Claro. Okay. Se supone que Gran Babas está acá adentro. ¡No! Va, no sé. ¿Qué hicieron ustedes? ¿Por qué dicen que no? Porque está en la ciudad. ¿Pero está o les habla por una burbuja? Por un paquete. No, lo vemos dando órdenes, matando gente. Sí, suena a él, pero puesto que no sea a él, que sea un impostor. No. Tanto no poder. En ningún momento. ¿Puedo verlas? No. ¿Puedo decirle qué tiene adentro? No, ya sabemos qué tiene adentro. ¿Qué tiene adentro? Necesito verla. Acerquemos en la tierra. Pero si la toca con la cabeza o algo y la... No va a llegar a ser. Bueno. Si eso es algo que no tenés que hacer, que no te hayamos dicho, probablemente no llegues a conocer a ningún gigante. Se miran entre ellos. Confundidos. Les vamos a acercar la bruja al abismo, pero no la toquen si no les decimos nosotros. Necesito poner mi mano. La mano de ellos es toda viscosa. Por la parte de arriba es azul, por abajo es mucho más clarita. Y tiene pequeñas ventosas, obviamente. Y aletas entre medio de los dedos. Terminan en puntas sus dedos. ¿Y qué podrían ver si lo hicieran? ¿Qué hay adentro? Sí. Bueno, compararemos su Gran Babas con el nuestro. Les voy a acercar la burbuja. Se acercan ellos, ¿sí? Caminando. Adelante. Apoya la mano y se hunde adentro de la burbuja. Hace una onda de agüita alrededor desde su mano.
Y está ahí como revolviendo. Hay una parte de Gran Babas acá. Esto es terrible. Por otro lado, si tienen más de estas, esto puede servir de protección. ¿Cómo? Es porque agarran más partes de él y lo encierran y... Lo... ¿Y allá hay un pequeño ogro, parte por ahí? ¿Qué? Si ven un grón verde por ahí. Y se miran entre los dos. ¿Un grun verde? Sí. ¿Le falta un ojo? Sí. ¿Lo están viendo? No, no está acá. Eso es un hijo de tu madre, León. No nos hagas esto. ¿Y cómo sabían que no tenía un ojo? Porque está al lado de Gran Baba. ¿En la ciudad de la vida? ¿Cómo? ¿Qué está haciendo? Es el general. ¿De qué? Del ejército. ¿De los tritones? Sí. ¿Estás siendo liberado por un grón? Sí. No es tan grón como ustedes piensan, ¿eh? No, claramente ya no. Es verde y tiene un ojo, pero... Sí. Cambió mucho. ¿Cómo sabes que cambió? Sí. Porque lo vimos llegar, lo trajo Gran Babas. Y un día apareció con él vomitando unas órdenes así, y él tenía una espada oscura. ¿Qué espada? ¿Tienen algo de la ciudad del abismo? Oh, sí. Agarran entre las algas que tienen ellos y sacan lo que parece ser chucherías. Tipo, cositas chiquitas. Unos caracoles, algo así. Unos caracoles, unas almejas todas abiertas. Me voy a quedar uno de esos. Te miran. ¡Qué hermina! Y Edura agarra otra. ¡Pum! Se miran entre ellos dos. ¿Quieres sacar algo de acá adentro? ¿Qué se puede sacar? ¿Hay unas armaduras y cosas así? Hay unas cosas así. ¿Qué cosas? Ay, ¿qué hacen para sacarlo y poner sus manitas ahí? Porque esto lo hacemos nosotros, esto es cristal del abismo. Pero esto fue hecho por luz. O sea que es un material que solo ustedes pueden. Por. No sé. Pensé que ustedes podían. A ver, muéstrame tu mano. Te muestra su mano, la saca de la burbuja y te la pone en la cara. Estoy pensando algo que quizás no sea tan bueno. Les digo, Gabi, Sengrun. Primero les hablo a ellos, Sengrun. Les digo, ¿ustedes entienden Grun? Sengrun. No entienden nada. Perfecto. Me digo esta Baggins. ¿Y si les corto un brazo y nos lo quedamos para poder usarlo? Ay, yo. Ya sé, era una mala idea, pero eso funciona. Es asqueroso. Después va a tener un brazo podrido. No, hay forma de hacer que no se pudre. No sé si estoy... O sea, por más que sean tritones, parecen bastante inofensivos, casi como bebés grandotes. Y darles un brazo tal vez sea un poco mucho. Estoy pensando que podría imitar su brazo, pero no va a ser bueno. Creo que engaña cosas. ¿Para qué querés el brazo de ellos? Para poder sacar las cosas que hay ahí y no depender de ellos. ¿Y si le pedís que saquen todo lo que puedan ahora, menos el pedazo de Gran Babas? Bueno,
pero si después no necesitamos poner a tres magos ahí, no sé si vamos a poder nosotros sin brazos. No sé si vieron, o sea, tampoco quiero estar jugando tanto con la burbuja, porque claramente el gran mago sigue vivo en otra parte, libre, y puede moverse a través de otras burbujas. No podemos poner algo acá adentro sin garantizar de que lo saquen del otro lado. ¿Vos decís que podemos transportarnos a través de la burbuja a otras burbujas? Tal vez. ¡Ay, Valiant! ¡Pero ahí cae! ¡Exacto! ¡Estoy tratando de no pensar en eso! Si Cal está en la ciudad del abismo con el gran Babas, no es Cal. Fue absorbido mentalmente por el gran Babas y ahora es simplemente un guerrero. Cal. Estaba botando las piedras de los animalitos esos para intentar sacarlo de esta estúpida burbuja, la que al final podía salir con un tritón. En fin. Los tritones miran todo ese intercambio. Saquen las armaduras que vean, no toquen el gran Babas. Ah, no se puede. Está ahí, ocupando espacio. Está todo abajo. Bueno, no lo toquen. No sé si puedo no tocarlo. Ok, no toquen nada entonces. Levanta. No saquen nada. Bueno, es un peligro esto. No me digas. ¿Qué? ¿Tenerla? ¿Que esté en una parte acá o meter la mano? No. Sí. Se miran entre ellos. Si alguien del ejército de los tritones se entera que ustedes tienen aparte de su líder, van a querer venir a buscarla, a recuperarla. Qué suerte que no se van a enterar nunca, ¿no? Cuando ustedes son investigadores rebeldes. Oh, sí, nosotros rechazamos las tradiciones. Rechazamos a los dioses. Ok, bien. Pero que sepan que si alguna vez me llego a enterar de que ustedes contaron algo acerca de esta burbuja, voy a meter mi mano dentro de sus bocas y voy a arrancar sus lenguas. Tira intimidación. A ver ese crítico. No. Se mira entre ellos. No, no. Ok. Bueno, sabemos dos cosas entonces. Una, que el gran Baba sigue vivo. Dos, hay un montón de caras de pescados que quieren invadir la cresta. ¿Y por qué quieren ir allí, que es especial? Es fácil de invadir. ¿Es solo la razón? Es solo la razón. Okay. Okay. ¡Miren lo que tienen de príncipe! ¿Cuánto... ¿En cuánto tiempo planean? Oh, falta un montón. La ciudad de la Dimo está muy muy lejos de esa isla. Sí. Sí, por eso me parece extraño que quisieran ir ahí. Además, bueno, nada. ¿Tienen defensas subacuáticas? Sí. Oh, bien, bien. De hecho, creo que podrían hacer flotar la isla completa si se lo propusieran, pero... O sea que la isla de la dice, está lecha. La biografía de Macristán es bastante particular. Tiene un montón de túneles subacuáticos, como dijeron estos muchachos, pero que se conectan básicamente con el desierto de la parte del norte de Macristán. Mucha fauna y flora, a pesar de que no hay pueblos viviendo allí, sobreviven gracias a la cantidad de agua que se filtra a través del suelo. ¿Y por qué es un desierto? En el desierto sobreviven por la cantidad de agua que hay. El agua subterránea. Y eso hace que el desierto sea tan... ¿Y qué tiene que ver con flotarla? Tenemos unas preguntas que... nosotros. Okay, pues, hablando de flotar, no estoy seguro de lo que estoy diciendo,
Pero debido a la cantidad masiva de usuarios mágicos que tiene Macristán, y por eso soy la deshonra de mi familia, porque no sé hacer magia. Gracias. Digo, algo podrían inventar. No sé cómo funciona la magia, no sé. Bueno, listo, no importa. Pregunta. ¿Cómo se usa esto? Y se y levantan la remera. Ah. Se la saco del brazo y se la pongo bien por la cabeza. El otro agarra el pantalón y se lo intenta poner de la misma manera que le indicaste. No. Agarro el pantalón, hago una media vuelta, corto con los dientes, corto la parte de adelante del cierre y le hago un chalequito. Y se lo pongo al otro. Oh. ¿A dónde están yendo ustedes? Baggins, ¿a dónde estamos yendo? Estamos yendo al lado opuesto al que van a estar yendo los tritones. Ah, igual falta mucho para decir. Además hay otros problemas abajo del agua como para que eso sea una prioridad ahora. ¿Cómo cuáles? Hay un par de grietas de las cuales salen bichos. Bueno, sí. Son otros tritones, pero... ¿Son otros tritones o son bichos? Son tritones más grandes. Perdón, bicho, esta es la palabra equivocada. Y le pega a su compañero. Ajá. Hay disputas de territorio. Cosas muy problemáticas de abajo. Sí, suena que más que rebeldes se están escapando de muchas cosas. Se quedan pensando. Ok, bueno, les voy a contar entonces. Sí. Si siguen hacia el sur, mira para cualquier lado. Ok. Si siguen hacia allá, van a encontrar un gigante. Lo van a identificar porque lo rodea la tormenta. Los gigantes del mar aman las tormentas. ¿Qué es una tormenta? Cuando el cielo se agita. ¿Qué es el amor? ¿Eh? ¿Eh? ¿Qué es donde descubrieron esa palabra? Lo acaba de decir él. Aman las tormentas. Quieren mucho, les gustan. Los gigantes se alimentan de las tormentas. No necesariamente. Crean tormentas, se sienten. Van hacia las tormentas. ¿Van? Parece interesante. ¿Y las tormentas son? ¿Eh? ¿Viste como remolinos que generan catástrofes y los pies de los gigantes que rompen cosas abajo de. Bueno, sí. En la ciudad del abismo? Las tormentas hacen eso, pero arriba. Y caen cosas. No, tienen ustedes también esas cosas. Es medio distinto. Hay como. Para hacer esto, y hay mucho viento y son más peligrosas. El viento son como las corrientes. El viento es como las corrientes, pero invisibles del aire. ¿Ves? Por esto tendríamos que estar intercambiando información. Nosotros podríamos enseñarle un montón de cosas debajo del agua. ¿Cuáles son las medusas que se pueden comer? ¿Cuáles son las que no se pueden comer? ¿Cómo viajar rápido? ¿Cómo manipular torbellino? Hay mucha información ahí. ¿Cómo es para viajar rápido? Y una vez que definís las mareas, podés... ¿Cómo se hace? ¿Conocen las corrientes de oro? ¡Sí! ¿Las usan para eso? ¡Todo el tiempo! ¡No! Son como pequeños lugares donde va más rápido el agua. Más rápido. Y constantemente, entonces puede mandar por ahí para llegar a otro lado. Por eso, esta máquina, señala el bote, nos sorprendió. Estas cosas generan su propia corriente. Efectivamente. ¿Y saben con qué se alimenta? ¿Medusas? ¿Pescado? ¿Baggins? ¿Con qué se alimenta?
¿Me preguntaste a mí? Sí. ¿Con quién se alimenta a ellos? No, ¿con qué se alimenta el barco? Ah, el motorcito de ese barco funciona con perlas. No, a los golpes. Tenemos una herramienta especial que... No, créanle, Baggins él estuvo mucho más tiempo que ustedes en la superficie. Baggins es un experto de estas cosas, y cuando alguien es un experto en eso, deja de ser un investigador para convertirse en un artífice. Baggins es artífice. Un cosechador de coral. Como, ¿puede ser que sí? Como un cosechador de coral, alguien que sabe mucho acerca de eso. Baggins sabe mucho acerca de estas cosas, que se llaman motores. ¿Ustedes saben conseguir perlas? Sí, somos excelentes conseguidores de perlas. No, bueno. Baggins, ¿podrías decirle dónde van las perlas para que puedan ellos poner perlitas? Yo ya quería quedarme con el motor. Ellos necesitan recorrer el mundo. Pero yo quería el motor. Pero necesitamos tener buenas relaciones con los tritones, ¿no? Pero ¿puedo sacar el esquema del motor? Puedes revisarlo, y mientras... Vale, salto de nuevo al botecito. Me voy a poner ya mismo a sacarle el esquemático del motor. De hecho, en taller abajo tuyo tenés papel para dibujar planos y todas esas cosas. Así que si querés ir a buscarlo, no hay problema. Pero bueno, te ponés a sacar más o menos las funciones. Si te vas a poner a investigar un rato, hasta aprender, digamos, la forma de combustión que tiene, vas a tardar un par de horas. Porque es claramente la parte más complicada. El resto sabe cómo anda. Bueno, yo me voy a quedar haciendo eso hasta que la gente me diga, bueno, che, basta. Vamos. Bien, y yo lo que voy a hacer entonces es seguir hablando con los tritones acerca de qué es lo que plantean, qué es lo que saben acerca de la guerra. Perfecto. Que bueno, todo acerca de ello. Con esto vamos a ir a la pausa. Gracias a la persona que nos acompañó hasta acá. Ya venimos, sí. En 5 minutos. Ya venimos. Y continuamos esta...
así volvemos. Durante la primera parte de la sesión, el grupo había conocido a estos extraños personajes, tritones, que son claramente inofensivos, son claramente muy conocedores del mundo de abajo, pero no tienen ni idea de lo que está pasando acá arriba. Y creo que mostraron que las culturas son muy, muy diferentes. De hecho, hasta hay conceptos básicos que tal vez no conocían. Un par de horas más tarde, en el cual les preguntaron, digamos, ¿para qué sirve cada parte del barco? ¿Por qué viajan en un barco? Y un montón de cosas funcionales sobre todo lo que ven. Mientras Baggins hace los planos de el motor. A ver esa tirada de herramientas de artífice. Diecisiete más 5 es bastante. 22, bien. Después de un rato revisando, cuando nadie te vio, desarmaste un poquito para ver un poco más adentro. Ya en un punto toque te importó un carajo, digamos, estaba sola ahí en el bote. Y empezaste a ver. Descubriste cómo funciona esa combustión en base a perlas. Es realmente ingenioso. Te lo guardás, el secreto. Es realmente útil. El problema que vos le ves es que las perlas son muy escasas. Y te parece muy raro que alguien tan astuto como el profesor este haya hecho algo así. Si bien el motor es una maravilla, como que si vas a hacer algún tipo de uso de combustible, probablemente usarías algo un poco más accesible que perlas. Esa es la única incógnita que tiene Baggins. Sabe cómo funciona todo. Podrías incluso buscar la manera de modificarlo para hacer combustión con otras cosas, pero te parece extraño. Bien, voy a dejar el bote en condiciones como para que puedan navegar. Y voy a volver al nube. Volvés al nube. Los titones siguen preguntándole todo a todo el mundo. En un momento los dejaron al lado de Diarleana. Ella no respondió nada en absoluto. Y ellos dejaron de preguntarle y se fueron con otra persona. Y no les llegaba a ellos esto de que estaba enojado, que es miseria, nada. Simplemente seguían ahí preguntándole sobre el timón, sobre su apariencia. Pensaron, de hecho, en un punto que era un tritón seco, porque ella tiene escamas también. Y es medio de colores. Ustedes la conocen a ella. El vapor frío que le sale de la espalda y de la cabeza es que está, digamos, a esto de estallar. Yo un poquito lo estoy disfrutando igual. Creo que toda la tripulación, porque nadie, digamos, dijo, ¿por qué no viene para acá? No. Salvo Waldo, que no tiene idea de qué está pasando, digamos, simplemente está ahí. Pero el sol sale a la distancia. Fines vuelve al barco y los tritones se acercan. Ok. Baggins, ¿terminaste entonces con tu...? Sí. Ok. ¿Puedo? Cuando veo que Vidarliana está a punto de freírlos ahí mismo, a hacer tritón a la plancha. Paletita. Voy a llamarlos. Sí. Voy a llamarlos para que Baggins les explique cómo funciona su motor. Se te acerca. Ok. Bien, muchachos. Hoy van a aprender un par de cosas valiosas acerca del exterior. La primera. Su motor funciona con perlas. Pero las perlas se comen. Además de comerse, en el mundo exterior se pueden vender, intercambiar por pequeñas piezas de metal llamadas monedas. Las monedas se cambian por bienes y servicios.
Intentarlo consigue mucho maní. ¿Se entiende? No. Ok. Baggins, ¿podrías explicarles cómo va a hacer funcionar su motor? Por favor, no utilicen su herramienta especializada. Sí, necesito que me sigan para asegurarme de que están prestando atención. Te siguen. Bien. Les muestro. En el motor hay una etiqueta grande hecha en el metal que tiene la figura de una perla y una flecha para abajo, y abajo hay un agujero. Perla en el agujero. Mete la mano. No. Ok. Me tiro al al barco, al bote. Ajá. ¿Pueden conseguir algunas perlas aquí abajo? Oh, sí, 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 se mandan al agua. Ok. Bueno, creo que ya es hora de que partamos. Salto de nuevo del barco. Vamos a esperarlo. Cuando va a saltar al barco hacia arriba, lo agarro en el aire con una liana. Kaidan se va a asomar. O sea, ¿los tritones están en el botecito ahora? No, están no, sumergidos. Están sumergidos. Ah, están buscando la perla. Claro. Ok. Voy a esperar entonces a que vuelvan a salir. Ok. Bueno. Se toman un rato. ¿Nos podemos ir ya? No. Quería asegurarme de algo. ¿Y ahora sí? No. Quería asegurarme de algo. ¿Ahora podemos ir? ¿De qué te querías asegurar, Kaiden? De que por lo menos durante 10 días no habrá la boca. Ya que nos vamos a dejar ir. ¿Quién dijo que los íbamos a dejar ir? Vamos a matarlo, ¿no? Dice Arliana a los gritos. En todo el barco se escucha, no le importa nada. Es lo que yo haría, pero acá no quiero. Que dura, agarre el cuchillo y la bolsa de nuevo. Estoy con la bolsa. Ok, estos pobres están más perdidos. O sea, ¿les parecen el tipo de espías? No lo sé, pero puedo asegurarme de que por lo menos durante 10 días no abran la boca, y es lo que quiero hacer. En cuanto vuelvan. ¿Y si no vuelven? Si no vuelven, les incendiamos. Si no vuelven, los matamos. ¿Cómo? ¿Si no van a volver? No se van a matar. Claro que sí, dice Dur. Si no vuelven, los matamos. Si no vuelven, envío a Cazuela que vaya por eso. ¿Qué clase? No sabemos. Si darle a nadie clase. Tritón seco. ¿Hace cuánto se pone ya? Como 10, 20 minutos ya. Bueno, ya empiezo a sospechar. 5 minutos más tarde, salen del agua. Estaba re abajo eso. En las manos de ellos tienen un montón de almejas. Bien. Suben al barco. Suben. Y las tiran ahí. Y agarro una, la abro, saco la perla. Ellos agarran una, con su mano recorren los bordes y se separa sola la almeja. Oh. Así se rompe, como vos lo hiciste. La tiro de nuevo al piso. Así también. Ok. Agarren una perla. Agarra una perla. No. La para adentro. Y le pego con el. Con el... No le pego. No. Le saco el. ¿Cómo hacemos que haga? Mira, te mira, esperando. Le pones perlas adentro. Le sigue mandando todas las que tiene. ¿Para qué? Bueno. Adelante, sí, pongan todas. Pone todas. Perfecto. Antes de arrancar. Todas son como 7 u 8. Okay.
¿Cómo funciona? Vines, ¿cómo se prende? No lo prendo en todavía. Nuts, no les voy a... ¿Va a explotar eso? Subimos al barco y después, porque acaban de potenciar bastante el motor. Ok. Yo quiero estar cerca cuando lo prenda. Ok. Hagamos lo siguiente. Les quitamos el teleporte. Hacemos que el Bondiga almuerce. Ya tirale un rayo. Sus recuerdos acerca de nuestro encuentro. Me parece perfecto, iba a plantear lo mismo. Las grandes mentes piensan igual. ¿Y cómo se prende? Hay que preguntarle al Bondiga si quiere. Sí, hay que pedirle el consentimiento al Bondiga. A lo mejor algún día tiene ganas de comer comida de mar y... No, preguntarle. Ok. Y voy a subir. Algún día está pegado de cara contra el mástil. Ok. Algún día... Gira sobre su eje sin despegarse y te mira. Con su mueca. Sí. Tuvimos un encuentro con unos tritones. Y nos contaron un montón de cosas acerca... de qué es lo que está pasando en la ciudad del abismo. Información súper valiosa. Pero al mismo tiempo saben que nosotros nos dirigimos hacia Garjacot. Información que es muy importante para los generales enemigos. Y a lo mejor lo más conveniente sería que ya no lo recordaran. Así que... Y que no sepan sobre la bruja del abismo. Y que no sepan sobre la burbuja del abismo que nosotros tenemos y que ellos revisaron. Por otro lado, ellos nos confirmaron que el gran Babas está de vuelta y que utiliza a Cal consigo. Y nos gustaría, si es que es posible, que a lo mejor le borraras este encuentro de su mente. Se desliza por el mástil y se desliza hacia ellos en líneas rectas. Y ángulos de 90 grados. No parece estar haciendo nada. Pero nunca lo hizo, digamos. Nunca aparentó tomar realmente una acción. Miro a Kaiden. Conociendo el lenguaje albondigués. Albondigués se da vuelta. Y Kaiden reconoce. Está asustado. Sí. Le pregunto. Te muestra una escena. Sí. Están estos dos tritones. Sí. Y un tritón bebé chiquitito que es claramente su hermano, su amigo, muy, muy bebé. Sí. Están jugando en un arrecife de corales, entre otros peces. De repente hay un escuadrón de grooms. Sí. Y se los lleva. Sí. Ese escuadrón de Grun está acá. Sí. Cal es el que agarra el tritón. Sí. Me voy a acercar al Bondiga. Y le voy a hablar telepáticamente y le voy a decir: esto quiero que lo escuches todo el juego. ¿Sí querés? Se apaga. Todos sienten que se apaga la comunicación. Sobre todo lo identifican porque los. Los cosos empiezan a hablar en su glu 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 glu. Glugles. En su glugles, sí. Nos dijeron los tritones que al parecer el Gran Babas está muy y calla. Edur, distraído, dice: ¿qué es eso de allá? Y señala al frente del barco. Voy hacia ahí. Vos ves una pequeña... un pequeño montículo de tensión superficial en el agua, todavía no, que no está rota, acercándose hacia ustedes. Viene dentro de todo rápido. Y lo voy a preguntar al Bondiga rápido, mientras tanto. Alarmada por lo que hizo Durk. ¿Pudiste borrarle este encuentro? No.
¿No querés hacerlo? No. Entiendo. Me voy a acercar hacia ellos. Mira. Y no se va a escuchar la voz de Kaiden, solo la van a escuchar ellos. Va a ser una voz muy pesada que va a retumbar adentro de la cabeza de los dos tritones. Como si estuviera mucha estática. Para ellos es como si hubieran muchas burbujas golpeándole en las orejas. Uh-huh. Y les voy a decir, usando sugestión masiva, que durante 10 días, si alguien le pregunta sobre la nube solitaria o la burbuja del abismo, ellos no van a saber nada. Tienen que hacer una tirada de sabiduría. La van a fallar. Sobre todo esa sabiduría. Bien. Midoliana, Manrel, alguien me dice que es aquello que viene rápido hacia nosotros. Digo, podría ser una ballena enorme a punto de impactar con Viernes el nube. Dobla. Como para esquivarlo, porque esto viene derecho y esa cosa. ¿Qué mierda es eso? De repente. Acá ya estamos. Les grito mientras tanto. De repente sale como agazapado con un arpón largo y todas armaduras de subacuáticas hechas de algas, de almejas y demás. Un tritón como apoyado sobre algo, rompiendo la tensión superficial y gritando en su idioma abismal. Algo horrible. Este sí suena todavía más. Más a lo que Baggins está acostumbrado a escuchar, básicamente. Es Aquaman. Algo así. Ok. Parece. Otro rompe la tensión superficial también y parece estar agarrado a algo. Reconocen un caparazón. Reconocen que es claro. Reconocen eventualmente el grito de Vidarleana. Caparazón de dragón tortuga. ¿Qué carajos? Ok, tienen un fucking kraken. Yay. Voy. Voy a hacer lo siguiente. ¿Jagger en qué parte del está? Pero va. Ok. Voy a saltar el. ¿Yo todavía está en el botecito? Sí. Voy a. Los tritones están en el botecito. Sí. Mirá. Voy a prender. Voy a apretar el botón del coso y manteniendo, o sea, el motor de encendido y manteniéndolo apretado, porque sé que hasta que yo no lo suelte no arranca la combustión. Manteniéndolo apretado, voy a saltar para el barco, cosa de que en el momento que yo me despegue del botecito se prende el motor de ellos y adiós. Arranca y se van. Y te miran, te dicen algo en su idioma. Detalles. Esta cosa viene viajando a una velocidad increíble en dirección hacia ustedes. Vidarleana dobló y esta cosa también. Parece que está buscando colisionar. Edur está colgado de una soga, extasiado con la situación, gritando como si esto fuera lo mejor que le pasó en la vida. Ay, Dios. La cara de Edur es de éxtasis puro. Tiene el cuchillo. Vemos dónde está esta cosa. Sí, nosotros. En su caparazón del nautiloide de este gigante, tiene tritones que están agarrados, yendo listos para atacar. Okay. ¿Cuándo estamos del...? No tienen muchas acciones. Vos le calculás más o menos, tienen un par de. Tres acciones más o menos cada uno. Antes de que se choque. Okay. Tenemos menos de 30 segundos. Tenemos tres acciones entonces. 6 por 3, 18, son 20, sí, 20 segundos. Ok. Me voy a tirar volar y les voy a tirar relámpago. Dale. Esas son dos acciones. Te cae. Sí. Bueno, ¿y cuál es tu tercera acción? Ya que estamos, Y pasa que, o sea, debería haber el resultado, pero va a ser seguir el curso del nube. Bien. Pongámosle que es eso. Está bien. No, ese movimiento. ¿Los demás qué van a hacer? Yo quiero correr hacia el... Quiero ir hasta Medi. Sí.
y activar el potenciador de velocidad loco que teníamos en el barco. Eran parte de las boludeces que le pasé a Frilly. Se me había ido. ¿Qué hacía eso exactamente? El motor propulsor, como el de los botecitos que yo había hecho. Sí. Pero grandote. Ok, ¿crees que tipo, gane mucha velocidad? La idea era que el... el aparato que yo había hecho para que el barco salte, sí, se puede girar. Entonces puedo hacer un salto vertical, un salto diagonal o un salto horizontal. Bien, bien. ¿Para dónde lo posicionas? En el lado opuesto de los tritones. Vainse. O sea, para donde está apuntando Vidarliana, calculo que debe ser el lado opuesto de los tritones. Vienen así. Vidarliana, okay, intentó esquivarlos. Ellos se mandaron en dirección de colisión. Bien, ok, ahora lo tengo más visualizado. Si ellos vienen así, entonces va a ser así. Va a saltar. No, si ellos vienen así, nosotros vamos así. Ah, ok, es tipo un paso lateral, digamos, va a ser el barco. Claro. Ok, Vain se sumerge. Va a su centro de mando. Ni bien llegás, Mei ya está prendida, ya está con los circuitos andando. De hecho, ves algunas palancas moverse. Está asustada. Bien. Intento calmarla. Tira. ¿Cómo lo haces? Voy a hacer unos golpeteos rítmicos para... como había intentado hacer en medio de la tormenta, hacer un ritmo que esté a la altura de ella y después ir ralentizándolo para que se calme. Perfecto, dale. No hace falta que tires. Ok. Lo lograste, sin problema. Pero vamos a hacer la tirada por la acción que va a hacer. Es así. Antes de hacerlo, ¿qué va a hacer Shire? ¿Mis tres acciones? Rezar, tirarte al piso y rodar. Mi primera acción es gritarle fuerte. Gritar muy fuerte. Para que Cazuela se pegue al casco del barco. Esa es mi primera acción. Que haga la tortuguita contra el... que se agarre contra las cascaritas de su... del otro caparazón y se quede ahí, cosa que si nosotros nos movemos y de repente nos vamos a hiperspeed, se queda ahí agarrado. Dale. Esa es mi primera cosa. La segunda cosa que voy a hacer va a ser correr por la proa del barco hacia el frente y saltar. ¿Hacia ellos? Hacia ellos. Ok. Bien. Ay, Dios. Igual quiero hacer algo antes de tocar el agua, obviamente. Yo me imagino que quería aterrizar sobre el caparazón ese. No, para nada. Ah, ¿querés en el agua? ¿No? Ok, antes de caer al agua, listo. Bien. Supongo que es al mismo tiempo que Kaiden hace lo suyo, ¿no? Sí. Ok. En una acción extremadamente coordinada, comando de la tripulación, cada uno se posiciona en el lugar que sabe al que tiene que ir. Oswaldo levanta vuelo. Esa es su acción. El Firbolg no se sabe dónde está, seguramente está abajo. Vidarliana está en el timón, recontra re preparada para el impacto. Manrel está a los gritos de su camarote agarrándose del borde. Y bueno, y Edur, como ya saben, él quiere chocar. Primero vamos con la acción en Kaien. Kaien vuela. Sí. Contanos el rayo que le tirás. No solo vuela, sino que le explota el pelo, le explota un poco la capita que tiene. Kaien estaba como re esperando el momento para hacer esto. Como está arriba, va a ir directo hacia ellos. Y el rayo es de nivel 4. No es el más potente, pero tampoco es chiquitito. Y lo voy a tirar. Dale. Tienen que hacer una tirada de salvación de destreza. ¿Por qué no? Está cerrando. Amigo, cierra. ¿Por qué no me lo cerras? Para que no me está cerrando. Ahí está. La descripción del hechizo y no me lo puedo tirar. Bien. 30 de daño relámpago. Ok. Déjame anotar bien.
No salió por la duda, re raro. Ahora va a salir. No pasa nada. Ay, pero vi acá, lo tengo, les mando screenshot. No pasa nada, te creo. Ahora va a salir. Suele tardarnos un poquito. Bien, el rayo de Kaiden vuela. Y en dirección hacia ellos. Yo creo que acá es donde Jagger quiere saltar. Accionar. Dale. Sí. Cuando veo que Kaiden empieza a levitar, todos los rayos en la vuelta que empieza a traer desde el cielo y que de la nada está tormentoso y nublado, y mientras escucho cómo detrás el nube solitaria se empieza a mover por sí mismo, esos mecanismos, esas cosas analógicas que se mueven dentro del barco, que solamente se mueven de esa manera cuando está a punto de sucederse el combate, cuando siento al lado la cazuela pegarse a la caparazón del barco y toda la adrenalina empieza a subirme desde el estómago y se empieza a remolinar, y parece que yo también quiero volar, pero alas no tengo, así que necesito un par de alas prestadas. Y cuando salto, la misma luz que antes ha sido la que me ha protegido, la que me ha salvado y la que me ha curado, va a ser la que va a brillar en mí una vez más, pero para que se escuche desde el cielo un silbido muy agudo, como el de un águila cortando el cielo. Y antes de caer, quiero encontrarme con ese sonido y estar montando por primera vez algo que los dioses me han estado dando desde hace un tiempo, pero que no había tenido oportunidad de usar. Y estoy convocando por primera vez a mi compañero. Y un fucking grifo está ahí para ir conmigo encima y atacar estas bestias. Bien. Buenísimo. Gracias, me encantó. Desde las nubes, abriéndose paso, brillando y posicionándose delante de mí a la misma velocidad que los rayos de Kaiden, me voy a poner encima de un grifo. Te había pasado antes. Perdón, ¿seguís? Se te había pasado antes, sí, la el token. ¿Lo tenés? Sí, perdón, debería estar por acá. Lo tengo desde hace tiempo guardado, chicos. Si lo tenés. Ah, no, está acá. Creo que es este, si no me equivoco. Creo que desde que habías dicho que queríamos volar hasta el valle, ¿no? Ahí no. Se ve. Este es. Ay, macho, pero ese. Sí, ese es. Bien, este es el grifo que aparece. Ahí va a tener que tener nombre después. Pues. Va a tener que hacer algo de comida. Bien, Baggins, vos tenés la compuerta abierta donde ves todo lo que está pasando. Por debajo del agua se ven todos los tentáculos del Kraken, se ven otros tritones. Vos ves las cosas terribles que van a pasar. Y sentís a medio asustada. Confía en vos. Ok. Bueno, yo asumo que la tripulación obviamente va a estar en el barco, porque ¿por qué se habrían bajado? Pero bueno. ¿Puedo decir que instalé un sistema de alarma en el barco? Para decir a la tripulación de que va a pasar algo. Sí, bueno. Suena que es lo que te pidieron. Se prenden los carteles luminosos de los cinturones. Sí. Turbulencia. Manténganse en los asientos. Claro. No vean mascarilla de fin. Claro. Mantengan los brazos dentro del barco. Bueno, prendo la alarma. Y cuento hasta 6 para darle tiempo a toda la gente que se sujete y vamos a arrancar el salto del horizontal. Todavía no lo probaste esto. No. Vas a hacer un salto lateral, dijimos. Básicamente, sí. Dale. A ver esa tirada. ¿De qué? ¿Inteligencia? No, de tu artífices. Ok. Las herramientas. 17 más 23 en total. 23. 22.
El rayo de Kaiden viaja desde bien lo alto del mástil hacia esta monstruosidad, juntándose con la luz de Jaggerfly, montando su grifo en dirección para cargar hacia la batalla. Y sorprendentemente también está Oswaldo ahí, muy serio. Lo ven tomando una botella de algo. Y en ese momento, ustedes sienten algo muy extraño. Atrás de ustedes, un viento los empuja. En ese instante, miran hacia atrás y el nube solitaria se... El barco salta para el costado. Salta unos 50 metros. Una cosa así es el salto. Es enorme. Todo el barco cruje, pero se mantiene estable, sólido. Se escuchan gritos adentro. Se escuchan... ¡Wow! Edur está volando una soga que ahora está sola. No está atada a nada. Vidarleana está tipo agarrada del timón. El rayo de caída pega. La superficie de este monstruo se envuelve en electricidad, que se mantiene un instante ahí y se deshace. No parece afectar. Arriba ahora mismo hay tres tritones, cada uno con arpón. ¿Qué pasó? Se cayó la cámara de Bacho un segundo. Demasiada estática. Está. Mucha atención. Mira así los tritones como el barco saltó. Consulta, Leons. ¿El bicho llevaba algo por el estilo? ¿Cómo algo? Si tiene algo, si se están agarrando al bicho con, no sé. Están apoyando la mano ellos. Ok. O sea que solo frente al barco queda Jagger y Oswaldo. Kaiden está volando donde estaba volando antes. Todo el resto de la tripulación está dentro del barco. Baggins, fue un éxito. Obvio. May se relaja un poco. Jagger, vos estás por ir a atacar. Y el Kraken, lleno de tritones, se sumerge. Quedando fuera de la vista de todos. Porque no se sumerge hasta por acá. No hace... Y Oswaldo te mira. Y mira al grifo. ¿Y ahora? Se sienten un poco solos. El agua se queda en silencio. No hay nada que esté pasando por alrededor. ¿Qué van a hacer? Voy a... Entre el barco y la posición donde estaba el Kraken, más bien cerca de donde está el barco, digamos unos 50, 60 pies del barco, uh-huh. en esa línea voy a tirar en la línea que iría de choque. Ah, pero no sé si lo están atacando. Veo algo en el agua, veo movimiento, veo... Tira percepción. Con ventaja, porque el grifo tiene percepción y ventaja. ¡Ah! ¿Cómo? Lo estuve pensando mucho. Muy bien. Percepción, alt. Ay, no era alt. Era control, perdón. Tira de nuevo. Volvieron. Bueno. Y está difícil ver abajo el agua. Bueno, voy a estar volando entonces hacia el barco y sobre uno de los lados, uno de los laterales del barco, hacia donde estaría la línea recta entre el Kraken y el barco, voy a tirar Moonbeam. Dale. Este rayo, sí, que cae desde el cielo y que bueno, cualquiera que entre por ahí tiene cositas. Así que lo casteo.
No tomamos el daño, solo lo que voy a hacer es castearlo para tenerlo y para moverlo en cualquier situación. Sí, no me deja poner token, esta cosa mala. El token está ahí. No vemos nada, ¿eh? Bueno, no quiere. Segundito. Bueno, acabamos de sumar a un volador más, gente. Bien. Y tenemos cobertura aérea. Y debe haber gente que hay arriba del solitario ahora ya. Este parece bien. A ver si anda este. Ahí va. Bueno, ahí debería verse. Ahí está el Moonbeam. Te voy a... cuando vos lo puedas avisar. Bien, sí. Oswaldo te hace unas señales que vos reconoces instantáneamente y él sale a volar alrededor buscando. Kaiden, ¿qué va a hacer? Perdón, me cuesta un huevo volver entre las pestañas. No lo estamos viendo, ¿no? El problema es ubicar dónde está, pero sabemos que probablemente esté bajo o algo por el estilo. Está sumergido, eso saben. Está sumergido. Voy a volver al barco. Voy a sacar el portapergaminos. Y quiero sacar el pergamino de ojo arcano para sumergir un ojo y poder ver desde abajo. Contámonos cómo así, creo que es la primera vez que lo usás. Sí, el portapergaminos lo tiene en la cintura, lo destapa tuc, como si fuera una tapita de corchito que se sostiene. Piensa en este hechizo, en este pergamino en particular, y va a salir, flota arriba, encima de los ojos de Kaiden. Lo único que tiene que hacer es leer el título y eso es lo que va a hacer como que se active el pergamino, como que empieza a desaparecer en el aire, y voy a ubicar el ojo justo abajo de con Medi, que nunca vi los tentáculos, supongo, así que ahora los ves. Ahora los ves, tienen un montón y tienen descargas eléctricas entre ellos. Interesante. Okay. Mirás hacia abajo. Hace una tirada de percepción. Tenés ventaja, así que. Sí, bueno. Por suerte tengo inspiración. Ah, cierto que tenemos inspiración, pero. Yo también. Bueno, para que te voy a tirar de nuevo igual. Voy a gastar una inspiración. Vamos, carajo. No salió, usted no, lo ve. ¿No salen? No. Hoy. Es 15. Voy a tener que salir de Roll20 y volver a entrar. Refrescalo, sí. Bueno, la última tirada fue 15. Dale. ¿Te va a quedar con el 15? Sí, funciona así. Ahí va. Ahí sí. Funciona así. Si no puedo hacer este cambio crónico. Ahí está, claro, no vieron nada de eso. Bueno, eran 15, ahí mandé mucho. En eso, vos ves. Perdón, mandás el ojo hacia abajo, ves los tentáculos. ¿Ves que sí. El barco de ustedes está agujereado? Tiene un agujero abajo. Sí. Baggins, Medi está ahí con vos. Confía en vos. Ok. Pero no sabe qué hacer. Bien, yo no tengo forma de... ¿Puedo ver dónde están los bichos de donde estoy? ¿Cómo lo haces? ¿Tenés solo la cosa? También ahí tenés el agujero para ver para abajo.
Saco la cabeza y miro. Te asomás ahí y ves algo que tal vez está en las pesadillas de cada grum. Una flor de tentáculos se abre hacia arriba, revelando una boca horrible, de dientes afilados y curvos, que va a chocar contra Medi desde abajo. Salto. Ok. Acomodo a Medi para que se... O sea, no es que yo salto en diagonal. El barco salta en diagonal. Para arriba. No de costado, como... ¿Va a saltar de nuevo? ¿Mar? Bien. Sí. ¿Vos sabés que... Creo que la alarma nunca se apagó. No, no, no. Ay, yo no. Vos sabés que le estás pidiendo mucho al barco. Lo puede hacer. Pero no son acciones fáciles. No. ¿Lo vas a hacer? Sí. Dale. Herramienta artificial. Sí. La preocupación de May aumenta. Ya me gusta. Voy a usar una inspiración a ver si saco algo mejor que un 9. Dale. Ay, tengo miedo. No veo, me tapa mi coso. 17. Por las dudas, le voy a sumar mi Flash of Genius, así que en total sería 27. 27. Por las dudas. Ok. Voy a usar mi inspiración. ¿Para qué sirve tu inspiración, señor DM? Puedo volver a tirar. Lo que están arriba del barco, Kaiden ve eso, lo que vio Baggins. Nunca había visto un Kraken, me parece, en persona. No. Mucho menos intentando alimentarse de un barco. Pero ahí ves, todos los tentáculos de Medi se retraen, se tensan y empujan el agua. El barco sale disparado. En el aire, Jagger y Oswaldo se alejan un poco esquivando. Solo se escuchan los gritos de Duro arriba del agua, desquiciado como es. Y el Kraken sale boca arriba. Ok. Por uno de los costados. ¿Dónde está? No sé, no lo veo. Escuché la... Porque nosotros no vemos ni nuestros tokens ni... Está bien, no importa. Ok. A ver, quiero probar. Sale. Ahí veo. Y ven todo, la marejada de tentáculos y, los... Y todos los tritones ahí arriba. Son tres nomás. ¿Puedo hacer algo ahora que está ahí? El barco cruja un poco más. Se acomoda. Los tentáculos de Medi, tanto Kaiden como Wineside, caen al agua. Ahora son solo llevados por el mar. Ok. Medi está cansada. No puede hacer mucho más cosas. Podés exigirle todavía, eso seguro. Sigue siendo un motor que le podés dar hasta que ande. Sí, no, así se rompen los motores. Sí. Pero tal vez necesiten hacer algo drástico. Sí. ¿El bicho este salió a la superficie? Sí, salió a la superficie, está afuera. Boca arriba. Revelando su carne horrible, sus ojos. O sea que todos lo vemos. Todos lo ven. Bien, le voy a decir a... le voy a indicar a Medi que siga del rumbo como está, que tengo que escapar lo antes posible, y voy a salir a la superficie. Perdón, ¿qué le decís? Que avance lo más rápido posible. Dale. Y salgo a la cubierta. Ahora que veo al coso, me voy a acercar. Ya pierdo absoluta concentración del ojo arcano. Uh-huh. Está el bicho ahí. Sí. Voy a usar Control Water para hacer un remolino para agarrar al bichejo. Vamos a leer Control Water. Ok. Dale.
tienen así queriendo hacer corra. No, qué corra. Me encanta que justo está usando. Perdón, esto es metarroll, pero. Este es el único enemigo que te puede devolver los rayos. Este bueno, te los puede devolver. Ahí está, vos querés formar el. Los remolinos. El remolino, bueno. El remolino dice: este efecto requiere que un cuerpo de agua grande, bla bla bla. Ajá. Lo va a traer hacia el centro. Te va a hacer tiradas de fuerza contra tu dificultad para salir del remolino. Ok. Sí, cuando una entra una primera vez, tiene que hacer tiradas. Bueno, dale. Cuéntanos qué pasa, Kaiden. Ya habían visto a Kaiden utilizar magia para controlar el agua, pero esta vez como que los movimientos son distintos. Esta vez es la primera vez que está haciendo esto del remolino. Calculando la distancia para que no afecte la el movimiento de nube, para que no quede posibilidad de que la corriente lo atrape, el agua empieza como a moverse hasta que se forma una especie de agujero, se ve el abismo casi debajo del bichejo. Ken está súper concentrado, moviendo las manos, y se ve el remolino. Bien. Por las dudas, es un Kraken con mucha fuerza, no sé si hay que establecerlo, pero el agua empieza a obedecer a Kaiden. Se empieza a remolinar rápidamente. Se fue en la espuma, las olas empiezan a girar alrededor y el Kraken empieza a sentir esta presión. Los tritones también se suben a la parte más alejada del agua. Y vamos a hacer la primera tirada. ¿Dificultad de hechizo? Es 18. El Kraken. Si la pasa, bien, lo sí, veo. La pasa. Empieza a extender los tentáculos como para nadar okay hacia afuera. Los tentáculos se extienden un montón. De la... Voy a usar cambio crónico para intentar que no la pase. Los tentáculos se despegan del agua y se empieza a tipo quedar trabado ahí. Shagger, ¿qué vas a hacer? Está muteado. Los tritones van por encima del agua ahora, ¿no? Están sobre el. Sobre el Kraken. ¿Están sobre el Kraken? Sí. Ok. ¿Y el Moonbeam llegará hasta allá? Sí. Son sí, 120 sí, pies. Sí, sí, ok. Entonces, voy a. No. Ahí va. Voy a poner el Moonbeam directamente volando sobre. Ahí, o sea, lo único que muevo es la espada. ¿Sucedió algo recién? Me avisó el cuadro de alerta, así que gracias. No me está diciendo dónde que es, pero bueno, me aparecieron unas monedas, así que te agradezco un montón. Hey. No sé por qué no aparece. Ahí no sé por qué. Ahí apareció, mira, compraron nueve. ¡Ey, gracias! ¡Gracias! No sé qué estamos agradeciendo, pero gracias. ¿Qué pasó? Salió una notificación de algo de Twitch que sí compraron algo. Compraron algo, pero qué grande. Sí. Gracias, gente. Ah, Dios, no te olvides que tiene que hacer el daño. Tiene que tomar daño. ¿Cuánto daño tiene? ¿Por qué tiene que tomar daño? Porque en un fail save de creature, perdón, en una salvación fallida, toma. Ay, todos compraste cafecito, qué grande. Gracias. Ay, gracias, Kevin. Ah, es 2 de 8 de daño contundente. Yes. Dale. No es mucho, pero está. No es mucho, pero es un trabajo para eso. ¡Yay! 8 de daño. A ver. Exacto. No. 8. No quiero sonar parecido, pero no parece, digamos, ser daño significativo, digamos. No, esto 8, es un bicho gigante. Ey, pero lo atrapé a un Kraken en el agua, en el océano, en un remolino. Kaiden ya está hecha. Voy a mover el Moonbeam. El Moonbeam. Pero apuntando con la espada directamente hacia alguno de los. Ah, ok.
de los tritones, si le hago daño al Kraken de rebote porque es la misma superficie, bueno, genial. Sí, sí, pero ocupan el mismo espacio. Ok. Voy a apuntar. Moomin es. Lo que tiene que hacer es una tirada de salvación de constitución. Sí. De más de 15. Sí. Lo que voy a tirar ahora es el daño, ¿sí? Dale. Voy a reiniciar con esto. 19 de daño. Bien. Bien. Si salvan el 15, se comen la mitad nada más. Está bien. ¿Es daño qué? Es daño radiante. Ah, ok, gracias. No son pedorros, 8 de daño. No es daño contundente de pedorro que conseguís en cualquier esquina, digamos. No, no, esto. El Moonbeam se mueve, quemando un poco el agua, y se posiciona sobre ellos y ¡pum! Cae una vez más. Ves que el Kraken, los tentáculos que tiene ahí se achicharran un poco, y uno de los tritones hace. Bien. ¿Algo más? Y. No, voy a sobrevolar. Dale. El nube, tratando de ponerme en una posición defensiva, preparándome para cualquier tipo de acción que vayan a tomar. Si yo veo que alguno de ellos se mueve encima del Kraken, dale. Voy a tomar una acción. Pero mientras, con el Moonbeam encima, sabiendo que el próximo, o sea, que cada turno que vaya pasando se van comiendo daño, estoy. Perfecto. Baggins, vos habías subido a cubierta. Sí. Sí. Sentís que Medi está como pataleando con los tentáculos, como puede. Sí, lo sé. Así que voy a intentar darle una mano. Tratando de pegarle yo al Kraken gigante, que es igual o más grande que el barco. Lo sé. Más grande que el barco, sí. Bien. Lo que quiero tirar, o sea, lo que voy a tirar, idealmente, es tormenta de hielo. Sobre el Kraken. Ok. Contame cómo pasa todo eso mientras busco. Básicamente, Baggins, vamos a ver, lo dispara a través de un cañón en cubierta. Recuerda porque que tienen un cañón ustedes. Sí, por eso. Va a usar el cañón para canalizar. Bien. La tormenta de hielo. Dale. Entonces, en vez de disparar una bala al Kraken, va a disparar básicamente bloques de hielo que se genera mágicamente el cañón. Muy bien, me gusta. Ahí. Claro, en vez de crear la nube, le dispara tipo morterito. Ya, ahí va. Bien. Tener todo y cada una de las criaturas en un radio de 20 pies donde yo le pego, tienen que hacer una tirada de salvación de destreza, la dificultad es 18. Perfecto. O sea, el Kraken, los tritones, etcétera. El Kraken la va a recibir, digamos. El Kraken es el suelo en este momento, así que tira tu daño. Bien, son 2 de 8 de daño contundente y 4 de 6 de daño de frío. Ok, dale. Tíralo separado, por favor. Sí. Bueno, no sé si puede, imagino que sí. Tres miserables puntitos de daño contundente que se compra en cualquier kiosco. Claro. Y trece de daño de hielo. Son 14 en total. No. 1 y 13. 6. Ah, no, perdón, 16. Perdón. El hielo empezó a hundirlo un poquito. Ahora le toca a él. Antes de que arranque. Daño de Moonbeam. Dale. 17. ¿Encima del tritón también o no? Sí, sí, sí. Voy a tirar por el tritón. ¿Cómo era la dificultad? 15. La dificultad es 15. Bien. Bien. Hay memes en Discord. Gracias por los memes. Gracias. El Moonbeam de nuevo vuelve a bajar en el mismo rayo. Le pega al Kraken. Se achicharra todavía un poco más.
El tritón me alcanza apenas a esquivar esta vez y se para en otro lado. Dijo, basta. El Kraken va a intentar moverse porque está haciendo. Una tirada de salvación de fuerza con desventaja. Sí. Yes. Me encanta porque nos ponemos re polémicos con las reglas de esto y acá. Te voy a tirar esto y esto. No sea responsabilidad. Sí, sí, sí. De nuevo. Y ahora procedo a respirar, pero no puedo respirar porque en realidad está haciendo. El Kraken estira las manos hacia afuera y empieza a moverse hacia adelante. Superó la tirada. Ok, voy a usar cambio icónico de nuevo. La volvió a superar. Ah, ok. Ya no puedo hacer más. Y estira los tentáculos. Gracias por la suscripción, qué grande. Nos enganchó en vivo. Okay. Bienvenido. Los tentáculos del Kraken se extienden hacia el barco y sienten todos los golpes como una. Una pequeña sinfonía de destrucción. ¡Pum, pum, pum, pum! No me imagino esto sin el escudo, lo que es. El escudo absorbe bastante. Jagger, desde tu posición elevada. Ves que los tritones empiezan a correr por sobre los tentáculos hacia el barco. Kaiden. Veo al mosquito. Veo al si está apuntando con los tentáculos y nos están volviendo, veo la boca. O se ve la boca. Se ve, está más o menos cerca de la superficie del agua. Ok, hello boca, say hello to my little rayo. No va a ser un rayo, va a ser una línea de fuego. Así que te comiste mi rayo, bueno, comé fuego también ahora. Voy a gastar un punto de matemagia. Y esto va a ser de nivel dolor. De nivel 5. Vas a quemar todos los papeles. Todos los papeles, y es interno esto, es interno. Así que nada. Tiene que hacer una tirada de salvación de destreza. ¿Dificultad? 18. Y contame qué le pasa, cómo Kaiden expresa todo esto. Kaiden hizo todo lo posible. Ya obviamente no hay remolino porque está usando. O sea, podría mantener la concentración, pero no lo va a hacer. El remolino va a desaparecer en cuanto a esto. Ok. De esta boca y... ¿Por qué se rompe la concentración, por las dudas? No es que se rompe porque lo hago, sino porque después quiero usarla para hacer otra cosa. Ok. No. Yo lo porque suelto. Solo se rompe si lanzas otro hechizo que requiera concentración. I know that, sí, pero dale. Que esto no lo empuja para atrás ni nada, así que no vas a volver a ser absorbido. Sí, no pasa nada, bueno, lo dejo ahí, o sea, es lo mismo, pero... Dudo que hagas que... Contame el poder de fuego. Son 100 pies. Así que voy a apuntarle directo. Y nada, se va a tener que tragar una pared de fuego y calor que por suerte no estamos sintiendo del otro lado. Bueno, no sé si tiene que ser tirada de salvación de destreza. Yo hice ya. Tira. Okay. 35 de daño. 35 de daño de fuego. Sí. La ira de Kaiden se hace presente. Desde su posición elevada. Todo el fuego del sol que puede tener en sus manos lo dirige hacia el Kraken. Le pega en el medio de lo que parece ser el rostro de esta criatura. ¡Bum! Se escucha, el agua hierve alrededor de este coso. Un chirrido horrible se escucha, horrible. Se prende fuego un poco, partes del caparazón. Los tentáculos se despegan del barco, los tritones caen al agua. Jagger, uno de los tentáculos... Vuela cerca del barco y agarra a Edur. El Kraken se está hundiendo. Rápido. Ok. Para empezar, Edur sigue a los gritos.
Por las dudas. Ok. Ese es el daño de Moonbeam. Y yo lo que hago es tirarme en picado. 11. Okay. Tirarme en picado hacia el tentáculo. Sí. A cortarlo. Voy en el grifo en picado. A cortar directamente ese tentáculo. Dale. Hacé tu tirada de ataque. Ok. Voy a hacer mi tirada de ataque. Estoy preparando la F. Lo que esto lo estoy haciendo. Sí. Y lo que estoy haciendo es así. Con las dos manos, perfecto. Más con las dos manos. Bien. Dame un segundo. Que tengo que tirarlo con dos manos. Ay, ¿por qué no me deja tirarlo como? Ahí va, ahora sí. Dios. Tuve que cerrar D&D Beyond también para que me agarrara bien Roll 20. No me lo tiro con las dos manos, me lo sigue tirando con una. Ahí dice al lado, ¿no? El daño. No está tirando el ataque. No. Slashing one hand, slashing two hand. Sí, no. Sí, por eso me dice one hand, por eso. Eso, slashing es un de 10 más 5. Es el daño, no es el ataque. Pero por eso, o sea, debería hacerlo con two hands. ¿Por qué no me deja hacer el tirada de ataque? Pero, ¿por qué no puedo hacerlo con dos, con dos manos? ¿Alguien sabe el comando para D&D Beyond? Sí, estoy casi seguro que el ataque a dos manos con arma doble así es solo en vez para de un D8 el daño. Ok. Listo. Sí, tenés otro daño si haces. Bueno, igual sacaste el mismo daño. Pero ¿cuál es tu ataque? ¿Ese es tu ataque? Mi ataque es ese. 20, perfecto. 21. Conectás con el tentáculo. La piel de él bien viscosa, muy resistente. Como si tuviera viscosidad. Como si fuera algo que te costaría cortar. Pero en un momento ves una grieta. Así que ahora tira el daño. Es una cosa así de gruesa. Ok. No, Dios, ¿por qué me sale? Perdón. La extensión me está tirando. No, me está tirando todo junto. ¿Vas a aplicar alguno de tus smites? Sí, ya los tiene cargado por defecto. ¿Y si tiras los dedos aparte en roll 20? Un de 8 más 7 más un de 10 más 5. No entiendo qué está calculando esa cosa. Podés usar el lanzador de dados avanzado de Roll 20 y tirar cada. Ahí fue el ataque de nuevo. 9, 14. Ahí va. Ahí tiro bien. 14 más. No, me lo está tirando de a uno todas las cosas, perdón. No importa. ¿Mientras que los tire? Sí, bueno, ahí tenemos 14. 14 más el smite. Dieciocho. Bien. ¿Total? Y esto es mi primer ataque. Bien. O sea, debería tirar el doble, pero. Está bien. Lo que estoy haciendo es tirándome en picada y. Sí. Hacé de nuevo tu tirada de ataque. Veinte, de nuevo. Okay. Como agarrando una soga, viste, le empezás a empujar, empieza a cortar y hace fuerza todavía. El tentáculo se abre, bañándote una cosa horrible. Tirá el siguiente daño. Y ahora me tirás todos juntos. 15. ¿De ese el daño? Sí. Más. Me lo tiró con una mano.
15 más. Perdón, no sé qué le pasa a la extensión de... Está bien, tirar. Bueno, y el otro. ...20 de daño. 20 total, y el anterior fue... 17. 17. 37 total. 37. Los demás ven como Jagger, como un haz de luz, baja del cielo en picada, cortando el tentáculo que cae al agua. Pasa de largo. Edurka del agua y empieza a nadar desesperado hacia el barco. Se agarra de cazuela, que está agarrado del barco. El Kraken se hunde. El barco de ustedes avanza. Parece que están fuera de peligro. Pero no están del todo seguros. Ya se sumergió antes. Ok. No, esta pestaña no es. Me quedé preocupada. Sobrevuelo contra el barco, al ras del piso prácticamente, tirando chorros de agua al cruzar por la velocidad. Y muevo el Moonbeam, porque bueno, este ataque por suerte no me hace perder la concentración, así que lo muevo en dirección al barco, poniéndome en posición para ver qué es lo que pasa. Bien. Ok. Quiero bajar hasta Medi para ver cómo está. Y capaz si tengo tiempo asomarme por abajo y a ver si no está de nuevo la boca gigante bajo nuestro. Eso más. Tira percepción. ¡Ay, qué tiene! Eso más. Sigue sumergiéndose para abajo. Ok. Vos sabés que esta es una táctica de los tritones especiales. Están escondiéndose para recuperar fuerzas, para eventualmente en el futuro volver a atacar. Como que todo esto claramente les pegaron fuerte. Así que si hay un momento de escapar, es este. Sí. Y eso es lo que le voy a transmitir a Medi. Quiero subir a cubierta y pedirle vida a Arliana. Sí, ya está. Pero, ahí. Está. Que intente hacer un rumbo más zigzagueante, no tanto en línea recta, para que no puedan calcular muy bien nuestro rumbo. Entiende el primer zig que decís. Cool. Y empieza a hacerlo. El barco, muy a su velocidad, lo empieza a hacer. ¿Los demás? Voy a usar Control Water de nuevo para ayudar con la corriente a ese movimiento y vaya más rápido. Ok. Yo, por mi parte, lo que hago es con las lianas agarrar a Edur, subirlo conmigo. Está asustadísimo. Y volar hasta la cubierta. ¿Tenés un pájaro? Algo así. Y cuando toco la cubierta, desmontamos el grifo y este va hacia el aire un par de metros y se parten mil lucecitas, volviendo a ser parte del cielo. La dormirá. ¡Wow! Y Oswaldo te mira preocupado. Ven, no te preocupes. Bien, Kaiden mueve la corriente de agua. Baggins le indicó a Vidarlea. Después de unos 10-20 minutos así, parece que están fuera de peligro. Ahí es cuando ya dejo de poder ser. Bueno, creo que tenemos que dejar de rescatar gente del mar. Nada bueno pasa cuando rescatamos gente del mar. Es cierto. Sí. El enano. Los náufragos que habíamos encontrado antes, después que me secuestró ese Saurjín. Tenemos que rescatar gente de la tierra. Mirá de vuelta.
Estás cocinando en el carrito y lo ven. Prendió el carrito, Osvaldo. ¡Ay, sí! Ustedes están muy, muy cansados. Hace rato que no duermen. El barco está extremadamente desordenado por los golpes de los tentáculos. Pero hay que comer primero. Y hay que reparar bastante. ¡Comer! Cazuela se sube a cubierta como puede, intenta pedir ayuda, lo sube. Se queda ahí, medio asustado. Esconde la cabeza dentro del cuarto de Manrel. De Alana es... ¿Estamos todos? ¿Estamos ¿Dónde todos? Está el firbol? No sé. No, debe estar escondido en algún rincón. Al escuchar eso empiezo a bajar a los camarotes a ver si lo encuentro. Vale. Hay un camarote más grande del cual se escucha a alguien totalmente aterrado. Ahí entra el firbol. Está cubriéndose la cabeza con un papel azul grande. Ok. Amigo... Perdón por la turbulencia, pero la alarma debería haber sido suficiente para alertarte sobre lo que venía a continuación. ¿Qué? Que acabamos de pelear contra un Kraken y acabamos de ganar. La alarma decía pi. No decía Kraken. No, generalmente no dice qué es lo que es. Digo, si dijera solo pi serían pollitos, pero... En este caso era un Kraken. Sale temblando de la habitación. Y lo ayudo a llegar hasta cubierta. Sale a cubierta con los demás, todavía temblando. Y Vines ve el papel azul que está sosteniendo. Hay algo muy extraño en ese papel. ¿Qué hay en ese papel? Y hasta acá llegamos. Eso es un plano de Medi. ¡Ah! Medi convirtió el esqueleto. Convirtió el nuevo solitario en su esqueleto. ¿Qué está pasando? ¿Qué es todo esto? ¡Que Medi quiere volar! Y se va a inflar como un globito aerostático. ¿De dónde salió esta maravilla? Por cierto. Esta casa es hermosa. Me alegro. Esto es hermoso. Me alegro mucho. Jones. ¿Qué? ¿La imagen la hiciste vos? Sí. ¿Es la IA? Sí. Es hermoso, boludo. Para cualquiera que esté jugando, las imágenes generadas por IA, para cualquier DM como yo, son lo mejor que hay. Después de un rato peleando, pude sacar esto. Y me parece que queda re lindo como Medi. ¡Es hermoso! ¡No! ¡Súper! ¡Lo amo! ¡Tenés que subirlo a Discord! ¡Vilo a Discord! ¡Ah, en Discord! ¡Hay que ver los memes de Discord, ey! ¡Ey! ¡Hay memes en Discord! ¡Submarino, carajo! Sí, soy un poco fan, chicos, de los submarinos, ¿eh? Bueno, ¿qué les pareció? Muy bueno. Las reacciones con emojis le sumaron mucho. Sí, estoy sorprendido de eso también. Encontramos una nueva manera de comunicarnos. Grande, sí, nota, regalando. A mí me encantó. Me encantó cómo jugaron. Tipo, todas las acciones que hicieron fueron re cool. Me tengo que sacar de la Se reorganizaron. Interrogaron a los tritones esos. Pobre tritones. Estaban re perdidos los muchachos, pobre. Estaban re, sí. Tuvieron suerte de irse con vida, porque nadie quería que se fueran con vida. Querían matar. Nadie, no, vos no querías que se fueran con vida. Yo quería que se fueran con vida. Y no, obviamente. Re sospechoso. Para Kaiden hubiera sido mejor eliminar ese cabo suelto. Pero bueno, los respetó, les hizo caso, no les pasó nada. Están un poco malo. Esperemos que sigan vivos. Y mantener un jarro de picles. Puede ser. ¿Qué les pareció lo de Cali? No, horrible. Tengo la cabeza, es horrible. Para nada, Robert. Pero el viaje es aparte.
Es horrible eso. ¿Le pediste el consentimiento a Max para hacer eso? No. Max seguramente dice, sí, copado, que es un sí. ¿Qué? Va a decir algo así. No, qué bien, van a tener que pelear contra Kong. Te imaginabas, no. Va a ser horrible. Y esto no va a ser antes de que lleguemos a Galzacot, así que eso seguramente que es lo que está planificando para después. Seguramente. Horrible. Por mí mismo. Solo quiero decir una cosa, si entran a Insta y ven la historia que subió Arena de Gara, que nos está viendo una pantalla gigante. A ver. No la vi. Con una proyección. A ver, a ver, a ver. Está re lindo. Ay, a ver, a ver, a ver. Voy a ver todo el desorden de mi casa. Ay, ¿dónde está? Es terrible eso. Fuertísimo. Esperen que les paso la captura igual. Dale. Ay, sí, después igual la voy a compartir. Bueno, ¿hubo algún momento que le gustó más? Yo siento que el encuentro fue impresionante. No quería que haya una pelea convencional, por eso no estaban los tokens de ustedes. Quería algo más narrado, teatralmente. No, de hecho, no, ni siquiera tenemos iniciativa y nos ordenamos bastante bien. Claro, quería algo más estilo objetivo de hacer cosas en vez de hacer daño nomás. Y lo lograron perfectamente. Todas las cosas, los saltos de Med y el controlar el agua ese que agarró. Ay, ese 27. Ay, ay, ay. Si no sacaba. Qué bien que tiraste el Flash of Genius porque cuando te dijo que a mí lo está costando. El Mundin fue también re molesto porque estaba ahí. Yo súper molesto. Encima el daño entra, el radiante pasa de muy bien. ¿Mandaste la captura eso? Sí. No, qué grande, Gara. Qué jeje. Bueno, buenísimo. Gracias, gracias. Si alguno de las personas que están acá le hay alguna parte que le gustó más, coméntenos. Sí. Estuvo re bueno. Re linda sesión. Espero que les haya gustado. Los personajes hace como 3 días que no duermen, una cosa por el estilo. Y estamos en slot, ¿no? ¿Los slots de hechizos? Están en cero, me parece. Me quedan tipo 3 slots de nivel 1, creo. Listo. Ah, qué bien. Bueno, ¿ustedes algo más para decir antes de que nos vayamos? Yo estoy buscando. La partida fue increíble, como siempre. Una locura toda la narración. A mí me sigue sorprendiendo que luego de no sé ya cuántas sesiones, ¿90? Casi 88. Sí. 88, no. Bueno, 90 sesiones para redondear. Que luego de 90 sesiones, León, sigas encontrando formas creativas de generar contenido nuevo para un viaje en barco. Gracias. Esa es una de las cosas más increíbles que has hecho como DM. Generar maneras alternativas de seguir jugando en el mar y de que jamás sea aburrido, que jamás se sienta repetitivo, que jamás se sienta como que estamos haciendo lo mismo pero cambiando de enemigos. Cada uno de los combates, experiencias dentro del agua, o sea, tuvimos un encuentro social en el medio del mar y tuvimos un encuentro de combate dentro del mar. Dios, la verdad, León, me sigue sorprendiendo que sigas encontrando. Yo lo estaba repensando, o sea, vamos 88 sesiones y yo estaba como, quiero un Kraken cuando vos eres la escena, el Kraken de Pirata del Caribe. Sí, ¿por qué? Lo que te quejas cuando pasa esto, te das cuenta, ¿no? Que soy la generadora de tu propio. Falta algo que no voy a decir, El lubris humano. ¿Qué falta? Gracias, no, Chris. Re lindas palabras, me hacen re bien. Yo estoy re contento como están jugando todos ustedes. No, full. Despelote. Sí, mal. Alta sesión. Sí. Yo quiero ver la próxima. ¿Cómo? Con ese mapa ahora me está volviendo loco. Qué bueno. Las horas que debe haber estado hasta que te salió. No te puedo explicar cómo, tipo, hablarle a la inteligencia artificial para decirle todo. Era Mainz hablando a la Medi. Estaba yo así, claro, una cosa así era. Oh, no. No, estuve una noche por lo menos para hacer un plano que me gustó. Porque hace un montón, ¿viste? Y hasta uno que me gustó, que me pareja que encerraba bien las cosas. Y ese quedó re lindo y estoy re contento. Así que, de nuevo. Para cualquiera que quiera dirigir, les recomiendo agarrar alguna inteligencia artificial que haya imágenes y aprender a usarla. Que aprender a usarla es aprender a darle una consigna. Sí. Hay muchas gratis que por ahí. Súper importante, yo lo usé gratis también. Así que bueno. Sí.
¡Ey! ¡Tiene nombre a tu grifo! Todavía no. Hacemos otro. ¿Hacemos otra competición de nombres para grifos? Si tienen un nombre para grifo, ya saben. Hacemos unas historias en Instagram. Poniendo próximo nombre para historia, entonces, para nombre para un grifo. Listo, preguntando nombre para un grifo y vamos a ver. El meme de Inatus. El meme de Inatus. Ay, mira, no lo vi todavía. Muy buen nombre, escabeche. El meme de Inatus de Jagger describiendo cómo huele la ciudad. Fuente, créanme. Fuente Ariel 12. ¿Entendés? Cuando no, empezaste a decir eso, yo dije, wow, mirá, es la primera vez que lo escucho. Pensando, una isla está muy al fondo del océano, no es una roca que está flotando en el agua. Mirá, los escritores se la creyeron toda, todas. Obvio, yo tengo que esparcir esos rumores entre los enemigos. Claro. Mañana van y dicen, no, porque Bacristán vuela, tiene un sistema que vuela. Sí, Bacristán te creyó. Porque los escritores me creyeron. Sí, pero los escritores creyeron todo. Sí, obvio. Bueno, pero los tritones probablemente no saben lo que es el sol. Así que. No. Estaban bastante confundidos con eso, sí. Bueno, vamos a ir cerrando. Tiramos los anuncios, ¿les parece? Tenemos anuncios de cierre, igual. Dale, voy con el primero. Primero, de nuevo, gracias. Alta sesión, jugaron re bien. Se repusieron la 10 hoy. Y el chat de ahí estuvo con toda. Lo de. Clave destacar lo del idioma de los tritones siendo Glu. Fantástico, digamos. Fue genial. Los nombres. La rapidez de Lu para hacer nombre con Glu, por favor. Sí. Ya creo que eso es parte del mundo. Que con Glu y cambiaron por Glu. Claro. Que no era tan difícil. Ah, fue muy bueno. Bueno. ¡Bueno, el único! Sí. Mañana, el pasado está lleno de misterios en el jardín de los presentes. Y a partir de las 21:30, esta nueva cótere intentará seguir el rastro de los enemigos que les toman ventaja. No se pierdan esta nueva sesión del Memoria. El sábado hay video en diferido del Notis y Dragones para los que no pudieron acompañar o los que tuvieron que irse temprano, que vino con un montón de novedades. Así que bueno, hay un montón de datita nueva sobre D&D, sobre un montón de cosas que se vienen, sobre qué es lo que está pasando por ahí. Así que sábado, videito nuevo de Notis y Dragones, y seguramente vamos a tener contenido copado en TikTok también. Que vamos a subir de nivel, pues, ojalá. Yo digo que es momento, ¿no? El domingo, para festejar que subimos de nivel o no, León, haré un video de nuevo. Sobre una clase que teníamos pendiente, que nos estuvieron pidiendo bastante, así que bueno, esténse atentos, va a salir anunciado por las redes cuando se publique, como siempre, gracias a nuestra excelente CM Bachi. Y vamos a subir de nivel, ¿o no, León? ¿Cuándo fue la última vez que subieron de nivel? Porque yo creo, recuerdo que hace poco. Un montón. 50 meses. Bachi, así como, no le creo a estos dos. A ninguno de los dos les creo. Pues hace relativamente poco. ¿Viste? Me parecía. No, pero hace como 10 sesiones que no soy monito. Ni una absoluta. Está festejando el crack, no quiere que suban de nivel. No, pero yo quería. Cosas que quería que pasen en el mar. Está tirando de chavo. ¿Qué criatura está faltando? Dale, lo voy a decir. Mi vieja. Sí, yo quiero saber qué es eso que falta, digamos. ¡Sirenas! ¡Ah! ¡Qué sirena! La típica. Está bien. No. Tamatoa. ¿Te imaginas? Uf, fuerte. ¡Ay, sería muy divertido! Hay otro par de islas también. Que faltan. Hay un montón de cosas. Pero estamos yendo a Gaishakot. ¿Cuántas cosas puede haber de acá a Gaishakot? Tritones y sapos, listo. Sí, Tiflings. Tiflings. Muchos demonios. Pero recuerden que tenemos una isla en el medio todavía para ir. Que puede ser. Llena de amigos. Llena de amigos está. Bueno. No, árboles no. Árboles son tías, pues. Los árboles me encantan. Es un monstruo. Terrible esos bichos. Orcos de maíz, sí, señor. Falta tú, gracias. Basta, Inato. Bueno, muchas gracias a toda la gente que nos acompañó hoy. Realmente espero que les haya gustado. ¿Cuándo se sube esto, Bache?
lunes. El lunes que viene. Gracias. Si se perdieron alguna parte o llegaron tarde, va a estar ahí. Así que nada, vamos a dejarlos en el outro y seguro le hacemos raid a alguien para que sigan viendo gente jugando rol. Chao. Gracias, gente, por acompañarnos.